sorteemos algo chévere entre mira, de los que escuchen el podcast y dale una semana y los que yapeen un sol. ¡Un sol! ¡Uy, ya! ¡Un sol! ¡Era broma! ¡Pero dale! ¿Y qué todos los que yapeen un sol y que pongan, no sé, con Philip o Podcast Philip o lo que sea, entre ellos tú me los apuntas todos. Mira, se lo voy a dar a ustedes y si ellos se lo quedan, ya ustedes. No, se va a sortear. ¡No, colabore! ¡Sí se va a sortear! ¡Sí se va a sortear! ¡El canal por un mago! ¡Colabora, huevo! Pero es en serio, yapeen un sol y entre todos los que ustedes lleven registro, desde que se estrena este programa por una semana, ustedes ahí apúntenlos todos. Un sol y se ganan un buen combo. Ya saben, gente. De periféricos gamers. Periféricos. Mouse, teclado y de yapa, audífonos. ¡Ya voy! ¡Uy! ¡Qué azul! ¡Un buen trío! ¡Un trío gamer! ¡Justo lo que necesitamos de programa! ¡Justo lo que necesitamos de programa! Ya, bueno. Ni siquiera sale mi nombre. Yo puse mi nombre ahí. Tampoco sale mi nombre. ¡Querías hacer trampa! ¡No! ¡Uy, el tramposo! ¡Los sorteos son mentiras! ¡Son armados! ¿Es verdad que tu fetiche más raro es hacer el delicioso vestido de Chewbacca de Star Wars? ¿Es verdad? Claro. De repente le dices, yo soy tu padre. Aunque eso suena raro. ¡Oh, bueno! No puedo ser presidente. ¿No puede ser presidente? No. Y tampoco me gustaría porque... O sea, sabía. ¿Y cómo lo Fujimori hicimos? Sabía que... ¡Y estamos aquí en estudios, hermano, otra vez! ¡En el set más basura! ¡Más asqueroso! ¡Más mugriento! ¡Más lamentable! ¡Con el Oscar, hermano! Después de tiempo decimos todas estas cosas. Sí, hermano, ya me había olvidado. Día de grabación. Claro que sí. Veo acá una personalidad. Sin cabeza, al parecer. Parece que sí. Al parecer. Pero, hermano, ¿qué? Coméntame, ¿quién es? Pero antes de comentarte, dímelo. ¿Sabes lo que quiero decir? Que la gente no se está suscribiendo, mano. ¿No se suscribe? No, no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no se suscribe? Gente, vamos a llegar a los 20K. ¿Qué videazo va a salir? Uy, nada más el especial 20K. Claro que sí. Especial 20K. Claro que sí. Y ahora, para presentar al invitado. Especial. Demasiado especial. Es un invitado que es amante de los videojuegos. Ay, ay, ay. Es un geeker. Geeker. Es un blogger. Es streamer. Creó su empresa de videojuegos. Trabaja en tech. Y superando a Mr. Beast, es el regalón de las redes sociales, mano. Y estamos hablando nada más que de Philip. ¡Claro que sí! No lo esperaba, gente. No lo estaban viendo en el título. No estaba en el título. No lo estaban viendo. Hermano, ¿qué tal? ¿Qué viene tenerte acá, hermano? Claro. Gracias por la invitación. Nunca pensé tenerte acá en mi techo, la verdad. ¿Por qué no? No sé, la verdad. Yo te vi en redes y dije, pucha, ¿vendrá algún día? Ajá, estamos... Todo chévere, está baja el techo. ¿Te gusta el techo? El aire libre. ¿Qué se siente estar así en un set de aire libre? Porque nosotros te hemos visto en varios sets diferentes. Con aire, pero acondicionado. Bravazo tener variedad de contenido. Es como que esto, o sea, me parece... Y mucha gente dice que necesitas una supercámara y eso. No necesitas absolutamente nada más. Buen audio, video decente. Exacto. Video decente y con eso está. Y buen contenido, ¿sí o no? Eso. Sobre todo, buen contenido. Déjame decirte que estoy muy emocionado tenerte acá. Ajá. Y hay una persona también que está muy emocionada. ¿Quién? Sí. Es una persona que te sigue en redes sociales. Ajá. Que claro siempre que participa en tus sorteos. Siempre participa. Más bien, está diciendo cuándo sorteas el electrodoméstico. Claro, así, está guaflera, cocina. Sí, o sea, guaflera, freidora de aire, claro, cocinas. O sea, quiere más. Quiere más. Si falta, refrigeradoras. Me falta refri. Claro, una refrigeradora. Porque esa persona es mi mamá, mi mamá te sigue. Ahí, la señora Mary, ¿ya está tu cámara? Señora Mary. Salud, Mary. Mary. Ya se viene la refri, ya se viene la freidora, la aspiradora. Las cosas. Pero la aspiradora, como que. La nueva. La 4. La 5.0. Bueno, sí, mi mamá te quiere ahí invitar de repente algo para comer, un chifita. Así, normal. Un chifita. Con carne de pollo. Dale. Claro, con carne de pollo. Pero natural, no el de Asia. Claro. Sí, obvio. ¿Sabes el coche de Chief Asia, no? Sí, sabes. Está aquí en la plaza nomás. Está aquí nomás, sí. Ah, bueno. Cerquita. Sí te enteraste, ¿no? Sí, de... obvio, sí. Y hablando de Chief y esas cosas, hermano, déjame hacerte una pregunta. No tengo Chief. ¿Desde qué edad comenzaste a meter? ¿No tienes Chief? No puede ser, nos arruinó la tercera pregunta. No, puta madre. Esto se corta. No va. Hermano, ¿desde qué edad comenzaste con los videojuegos? Claro que sí. O sea, tres, cuatro años. O sea, antes de tener videojuegos en casa, o sea, iba cuando me llevaban a las tiendas por departamento, siempre me iba de frente a la parte de videojuegos. Todos los gamers. ¿Y qué juego jugabas?
Ah, a lo mejor me voy a sentir viejo. Estaba el juego de Matapatos, o sea, en esa época estaba la Nintendo, la primera Nintendo. Sí. Matapatos, está Mario World, estábamos hablando de 1990, o sea, antes que saliera la Super Nintendo. Ah, la mierda. Sí. Yo Mario lo jugué en mi compu, lo jugué Mario nada más. Sí, yo también en la computadora. En mis clases de computación jugábamos Mario Bros. Sí. Eso era, la única computadora, nos rotábamos todos para jugar Mario Bros. Que perdía ya, siguiente. Buscaminas y todo claro. Eso. Ah, también Buscaminas, claro, de chivolo. También los que venían predeterminados por cómo Windows. ¿Buscaminas? No. O simplemente como hace no, clic. Es al azar, no. Es al azar. Random. A ver, comenten acá, ¿cuánta gente realmente sabe jugar Buscaminas? ¡Uy! ¿Cuántas personas? ¿Tiene truco? ¿No es al azar? ¡Claro, no! Obvio, tiene que al azar, pero todo es estratégico, todo es tema de estadísticas. A ver. Hay campeonato mundial de Buscaminas. ¿En serio? Sí, Buscaminas. Y yo ahí intentando no encontrar la bomba. De hecho, yo lo ponía cada rato y apuntaba dónde estaba la bomba. O sea, estadísticamente es como que descartas. Es tipo Sudoku. Ah, yo sé jugar Sudoku. Sí, sabes. Bueno, es completar cuadritos con números. Claro, del 1 al 9, ¿no? Que no se repitan. O sea, claro, está bueno. Dale, entonces tiene truco. Obvio, tiene truco, sí. Tiene sí, truco ahí, tiene una técnica estadística. Hay campeonatos mundiales, solitario y Buscaminas. Lo puedes explicar así. Solitario. Allá. ¿Qué tan rápido completas el. Es como el cubo de Rubik, sí, ¿no? Rubik, claro, lo hacen en 3 tampoco segundos. No sé. Eso no sé. Tampoco. Sí, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Ajedrez? Sí, ¿también? ¿Ajedrez saben? ¿Ajedrez? Ajedrez, todos saben, ¿no? O sea, yo a la justa celudo. Mira, nada más. Nosotros jugamos Michi. Eso sí sabemos, Michi. Claro, Michi sí. Michi sí. Creo que también es. Michi, claro. Aparte de jugar videojuegos, ¿has jugado en la calle? Chapadas, sí, escondidas, canicas. O sea, no, repito. Mata gente. Hasta los 6 años no tenía consola en casa, entonces la... Ah, hasta los 6. Sí, o sea, y era yo hasta ahorita. La verdad. No. Ya, güey. O sea, y era... Y sí, o sea, y me acuerdo porque... Hasta yo vivía en el... Es que es verdad. Es chistoso, pero es la verdad. La mayoría acá es complicado. Ahora tienes un smartphone. Un smartphone puede jugar muchas más cosas que en Super Nintendo. Bueno, sí. Bueno, pero es de Conerosca, así que bueno. Sí, lamentablemente. No, ¿pero qué jugabas en las calles? ¿Qué jugabas? O sea, había chapadas, había escondidas, había encantado, había... ¿Ajo kiwi? ¿No sabes qué kiwi? Sé que kiwi nunca lo jugué. No es la fruta. Ya sé, lo sé. Claro, el de las latitas que pa, tienes que... Sí, sí. Claro, encantado se ha jugado, encantado. ¿Pero ajo kiwi con chapitas? Ah, ese era otro ese nivel. Ese con él. Claro, porque no tenías para la leche. Claro. Hay un tema bien interesante y a los que le interesa el desarrollo de videojuegos. O sea, cuando hacías pichanga. Yeah. Sorry, me pongo filosófico. No, está bien. Me sorprende en realidad. No es nada filosófico, sino como que cuando juegas y haces pichanga y no tienes. No, o sea, obviamente no hay arco, agarras o piedras o chapitas. Claro. O los niños también ponen a veces. Obvio, sí. Obviamente, patadona, palo. Claro, palo. Si le cae el palo. El truco era el palo, no el gol. Ya. Claro. Ya, ¿qué tan ancho es el arco? Ah. Cuando mira, alguno dice como que es como que 12 son pasos. 12 pasos, sí, pero claro. Que tal si el zapatón cambia, pues. Ah, suma, ya, claro. Entonces, bueno, ya, tiene sentido. La variante de eso, de qué tan... ¿Cuál es la diferencia de la distancia del arco? Define qué tan divertido va a ser el juego. Ah, mira tú. Claro que sí, porque mientras más grande hay más posibilidades. Si el arco es una cuadra, pateas a donde sea y es demasiado fácil. Claro. Y si el arco es el tamaño de ese ladrillo, como que nunca vas a meter gol. Obviamente. Claro que entonces, sí. el truco del diseño de juegos es cómo mover chapitas. Absolutamente todo. ¿Qué tan alto salta Mario? ¿Cuántos enemigos hay? ¿Cuánto daño haces en Street Fighter? ¿Cuánto? Cada eso. No, me sorprende. Es así de sencillo. Si mover chapitas define. Tú eres un diseñador de juegos. Que básicamente videojuegos son juegos simplemente con un componente electrónico. ¡A la mierda! ¡Ha venido a desconerizarnos! ¡Desconerizarnos! Ya sé que hablar cuando no tengo tema de conversación. Claro. Yo soy programador de videojuegos ya. Sí, yo sé mover chapitas. No programas, pero al menos has diseñado un juego. Yo sé quitar chapas, nada más, está, con la boca. Listo. Nada más. Muy bien, nada más, claro. Tu caso. Es una habilidad, ¿no? Claro, también es una habilidad. Claro, todo bien, son postizos. Sí, la verdad. Bueno, ¿has visto la competencia mundial, el récord mundial de cuántas chapas hay competencia mundial de podcast, como para no participar porque de ley perdemos? Sí. ¿O no? De podcast. Es que no tenemos fe, hermano. Sí, no nos tenemos fe, la verdad. Es que la gente no se suscribe. Hay una teoría también que dicen de que si sientes que vas a perder, si ganas, lo sientes con felicidad. Con más bueno, claro. El tema del... ¿Alguna vez han hecho un epic win? O sea, en el sentido que estás como que te queda tu última vida, tu última bala,
y le metes y pasas a ese jefe que te está molestando. Sí, 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 ah, sí, 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 sí. Eso es Free Fire. Free Fire, sí. Claro, en Free Fire. Ya, eso es, sí. Te quedas solito con escuadra. Y matas a todos. Y matas a seis escuadras. Ya, ¿tú crees que eso es coincidencia? Ah, ¿qué? ¿No? ¿Es algoritmo? No, yo creo que... ¿Qué es estadística? O sea, es el juego de por sí, muchas cosas no suceden por aleatoria, le... por ser aleatorio. Esto está diseñado para que pase eso. Ah, que o sea, sí. No soy bueno, dices. El juego quiso que tú ganes. Mentido. No hay tipo libre albedrío dentro del juego. Hay, o sea, hasta que cierto punto. Pero, lo pero otro, son personas pero, que están... Pero siempre estás bajo las reglas de que el diseñador del videojuego ha hecho. Ah, entonces, lo sé yo cuando gano 10-0 en FIFA, o sea, ahí ya estaba automático. Automático. Juega con alguien que juega bien. Juega con alguien. ¿Sabe jugar? ¿Sabe jugar FIFA? Sí, no, soy pésimo en FIFA. Ah, hace años, ni un juego de fútbol solo no soy muy bueno. Jugaba antes. De shooter, sí. Época. Shooters. Está muy bien. Shooters, muy bien, muy bien. No te van a entender. Sí, me gustan juegos de de aventuras. Crash. Crash Aventuras. O sea, entre Crash, o sea, entre God of War, entre... Un Charter. Tarzán también es aventura. Tarzán, sí. Oh, claro. Tarzán es buenazo. Tarzán. Juegos de plataformas. Hércules. Yo juego también, claro. Uncharted. Uncharted, sí. Como sea. GTA 5. GTA. Ahí está, ahí está. Me encanta que hay ahora tanta democracia. En mi época había... lo que te tocaba en... Lo que te regalaban. Entonces, ah, claro. Sí, acá sí, es como... Ahora acá sí, también. Pero mira, ahora mira, la palma de tu mano, ¿cuántos juegos tienes en la palma de tu mano ahora? Y puedes descargarlo. Tienes razón. Tienes 16 gigas de memoria. De memoria. Ese es solo el sistema operativo. Y está roto. Pero puedes... Oye, antes sacabas un cassette y ponías el otro. Lo mismo puedes hacer acá. Claro. Tienes razón. Tienes razón. Por favor, hermano, estás hablando con un... chico claro. Que desde niño estudió el sistema de los juegos y que siempre soplaba los cartuchos y luego cuando estudias ingeniería es tonto, no tiene nada que ver lo que soplas el cartucho. Era todo es como la fe, ¿no? Claro. Es la fe, pero el problema es que técnicamente, o sea, hay más saliva en tu soplada que puede oxidar el chip interno que puede romperlo. Entonces, por eso se quemó mi play. Soplar el cartucho no tiene nada que ver. El último, el detalle es sacarlo y meterlo de nuevo para que tenga contacto el chip con chip. Soplarlo, de hecho, puede aquí arruinarlo. Está. Mira, este es el podcast más mitos sabio. Y leyendas de los cassettes. Claro que sí. Es el podcast más sabio. Hermano, esto es un podcast tecnológico. Ya. Claro, es un podcast tecnológico. Hermano. Estamos cagando a Tech ya. Sí, Tech. ¿Para qué? Ya, Tech. Claro. Ya sabes, esta sección en Tech. En Tech. Estoy seguro. Con Erotech. Con Erotech. Qué buen nombre. No me des ideas, hermano. Dale. No me des ideas. ¿Qué has estudiado, Philip, para saber tantos datos? Claro que sí. No, o sea, la vida. Estudié ingeniería industrial. Ah, ¿ingeniería industrial? ¿Ingeniería industrial, videojuegos? Sí, no tiene nada que ver. Todo lo que hago es como que, o sea, la ingeniería... Estudié ingeniería industrial porque mi papá tenía... O sea, sí tenía un punto interesante. Era como que estudié ingeniería industrial, que es una ingeniería que va para todo. Ajá. Y tú luego, si quieres, especialízate en algo. Y luego mi idea era terminar ingeniería industrial y luego estudiar como diseño de videojuegos. El tema es que no había en Perú sitios donde había. Y en paralelo, ¿para quién? Paralelo a mi carrera, lo que hice fue estudiar de afuera y ver, o sea, autodidacta, ver cursos online de diseño de videojuegos. O sea, autodidacta. Ah, vale. Entonces, ¿tú sabes diseñar videojuegos? Sí, diseñar videojuegos. ¿Sabes programar? Sé lo básico de programación y sé lo básico en artistas, sobre todo para poder... al menos comunicarme con mi equipo. O sea, entre todos los artistas programadores que ahorita están, que son mucho más capos que yo, lo que hago es sé lo básico para comunicarme. Pero lo que te repito, lo que hago yo es en un juego es mover chapitas. Decir, ok, este personaje que haga 0.5 menos de daño y este personaje súbele a este y este personaje que pueda trepar más alto. Y que eso combine con la historia y que eso combina con el estilo artístico. Eso es lo más complicado para... ¿Y has perdido en tus juegos? Obviamente. ¿Sí? ¿Están diseñados? ¿Sí? Qué diversión tiene. El handicap. Me encanta este reavivamiento de, o sea, gracias a juegos como Dark Souls, de juegos trancas, que sí. Se ha perdido un poco, porque en la época de Super Nintendo, Mega Man, que tenías que pasarte todo el nivel de una sola. Sí, de una sola. Y acá la gente, y las nuevas generaciones ahora que tienen full checkpoints y todo eso, se han mal acostumbrado a tener eso. Ah, no te gusta. Claro. O sea, no es que no me guste. Lo bacán es que eso ha
alguien que, por ejemplo, no sabe nada, o sea, nunca ha jugado un videojuego, sí, soy. Puede, tiene, o sea, tienes la chance de poder pasar el juego sin que te frustre tanto. O sea, claro, en los claro, juegos, sí, en la sí, época sí. de Nintendo, Super Nintendo, a veces tenías que pasar todo de una sola vida, uh-huh. pero es un reto, y la satisfacción de poder vencerlo. La ansiedad también. Sí, lo bueno es que ahora es como que tienes todo este espectro de gente que, o sea, básicamente presiona un solo botón y pasa todo el juego, a, o sea, eso es como que te equivocas uno y mueres una y otra y otra y otra y otra vez. Pucha, es una vaina. Sí. Yo estoy tratando de entender porque es que yo no he jugado en consola y todo. Yo no he tenido. No jugado acá. Bueno, sí, Free Fire. Ya, pues. Ya, Free Fire. Yo, tú comunícate en idioma Free Fire, yo te entiendo. Claro. Yo te entiendo, la verdad. Free Fire. Niño rata, claro, niño rata. Disculpe. Come queso. Y Minecraft también he jugado acá. Sí. ¿Has jugado Minecraft? Minecraft. ¿Y qué tal? Sí, bien, o sea, es fantástico. O sea, me hablo, o sea. ¿Ustedes ya jugaron ya la versión ya 1.0? No, no, la 1.7. No, la 1.7, desde ahí. Ahí me quedé. Estamos hablando de esa Minecraft. O sea, 2013, por ahí, ¿no? No, 2010, el alfa del juego. O sea, antes cuando... ¿Saben quién fue el creador de Minecraft? El del rap del Minecraft, ¿no? ¿Ese no es? Este es un rap de Minecraft. Ese es el creador, ¿no? No. Más a Java. Marcus Pearson, alias Notch. Que de hecho... ¡Notch! Sí. Por Willy Rex. Sí, por Willy Rex. Obviamente. Alucinen que hice que en 2014, en la GDC de San Francisco, ¿ya? Al menos fui, vi a Notch y le dije, oye, Notch, ¿puedes probar nuestro juego? Y lo llevé al estante de Perú, que estaba en la GDC, que era el primer año que estábamos. O sea, yo hice que al menos Notch estuviera a tomar una... O sea, tengo una foto del creador de Minecraft y atrás dice Prom Perú. ¡Oh! ¡Ay, qué orgullo! ¡Qué orgullo, mi infancia! Y jugando un juego nuestro y sonriendo. Entonces, como que me pareció súper chévere. O sea, y Notch, una persona súper sencilla. No, sencilla. Eso, o sea, y le pagaron, creo que eran $2,500 millones por Minecraft. O sea... Ah, barato, millones de dólares. Yo sé que la gente ahorita va a comentar, oh, pero está $14 en Microsoft. Oh, pirateado. Pirateado. Sí, claro. El launcher. Claro. El launcher, el T-Launcher. El T-Launcher. Bueno, técnicamente también, o sea, está el Minecraft también, el Student Edition, que esto, si compruebas que eres estudiante, te lo da gratis. Sí. Es igual como Prime. Acabó la carrera, no es posible. Pero una consulta, si bajamos y nos muestras el FIFA, nos enseñaría hacks o cosas de eso. Claro, conoce cómo craquear FIFA, ¿sí? Claro, no. Claro. O sea, mi época, me acuerdo, o sea, yo, no, o sea, me regalaron un Super Nintendo y de ahí, yo, o sea, la última consola que tuve en casa fue la Nintendo 64. Y de ahí, estuve como 10 años, donde el 64 que fue el 97, me siento viejo. De ahí hasta el 2012, ¿no? Recién cuando empecé a trabajar me compré mi propia consola. O sea, que fue 2 años, casi más de 10 años que estuve simplemente craqueando juegos. Que lo sepa Tech y todo el mundo. Obvio. Que lo sepan todos. Antes no había internet, pues tenías que ir a las galerías de Wilson. Ah, claro. ¿También ves películas piratas? Ya no. Claro. Ya no. Tú has visto en Cuevana, así en... O sea... Repelis. Ahorita ya no, porque ahorita tengo esto que... O sea, es como que... Además, muchas veces ahora estoy comprando juegos que antes... Que ya los había jugado piratas y ahora los estoy comprando a decir... Oye, sorry... Llegué tarde, pero... De una u otra manera. Se está disculpando. Se está disculpando. Como que saber, estaba todo ok de agarrar y saber como que, hey, bajo la circunstancia. Y por eso mi conocimiento de juegos es bastante amplio, porque simplemente era la única forma de conseguir. Y no juzgo a nadie, pero simplemente una vez que ya recibes un sueldo y sabes cómo apreciar, y me encanta porque también he ido a San Francisco más por el tema de la chamba y nuestro estudio, de conocerlos en persona y agradecerles y como que decirle, oye, como que... Y esta retribución de que saber que son personas que están detrás y saber todo el esfuerzo que se requiere para hacer un videojuego, me gusta mucho poder realmente, como que si tienes el dinero, ¿por qué no pagar legalmente por algo y decir apoyo tu producto y te lo estoy comprando? Aquí también en el canal hay un premium, hay un Conero Plus. Conero Plus, claro que sí, el cual está todos los videos en Telegram. Sí, lamentablemente. No sé por qué la gente lo ve ahí pirata, no sé. Así que decir a esa gente que consume Conero Plus desde Telegram, que se suscriba, gente. O sea, si realmente aprecian este contenido y quieren ver más, por favor, chicos, apoyen. Ahí están los códigos, ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Arroz chaufa! Oye, hablando de arroz chaufa. Y de Conero Plus. Ahorita, justo, mira.
¿Es cierto que tú solo almuerzas en el barrio chino ya que detestas la comida peruana? Ajá. Espera. Esta pregunta va para Conero Plus. Claro que sí, para el premium. Ahora sí, acá expláyate. Esta es la pregunta. Di que el ceviche no te gusta. Claro, di que el ceviche te pica. Hermano, le gusta tanto el Perú y la comida que odia a los chilenos. Claro que sí, dice así que el pico es peruano. Sí. Son una copia. No, el ceviche también es peruano, ¿no? ¡Claro, po! Claro, el ceviche también es peruano. Obvio. Obviamente, el pisco. Re peruano. Claro, algo que decirle a los chilenos, de repente. El chalaco chileno. Mejoren su pan con queso. ¿Sabes? ¡Mejora tu pan con queso! Ya sabes, mejora tu pan con queso. Hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo te ven los sorteos? Bien, bastante bien. O sea, fue una cosa loca que empezó... En la web de Tech empecé a hacer sorteos y empecé a ver la reacción de las personas. Y me gustaba... O sea, me fascinaba el hecho de que era... Claro. Comentaba, si un montón de gente comentaba porque tenías que comentar para poder participar. Y nada, eso luego en 2017 que me animé a crear mi fanpage porque antes quería... Pero si quieres ver lo que yo hago, pues mira Tech. Ajá. Claro, sí, tal cual. Sí. Porque nosotros también somos los communities de Coneroscas. De Coneroscas. Claro, claro. No sé si ahí has visto las historias. Sí, claro. Claro, ahí te pusimos un cuadrito de preguntas. Sí, sí. Y acá justo hay una pregunta. Ver, sí, una hay pregunta. Hay una pregunta. Una pregunta, bien. ¿Es verdad que vas a Arenales a robarte los productos y de ahí los sorteas? Es verdad que coges productos pa' una PC y los sorteas. Y me han dicho que te han visto en las cámaras, hija, jalándote. Sí. De verdad, la verdad, así nos han dicho. Que tienes un bolsillo de Doraemon que agarras y pum, te lo metes. O sea, uno... Y eso es una, todos los chinos aparecen, así que... No, ese no soy yo. No eres tú. O sea, si hay un chino en cámara robando algo, ese no soy yo. ¿Quién será? Y lo otro es como que... No, alucina que... O sea, iba más a Arenales, porque estaba la tienda de Más Gamers hace tiempo, pero es como, de hecho, hace tiempo que no voy a Arenales. No, Arenales. No pisas Lima. No, Lima sí, Centro. Sí, Lima, o sea, Centro. Sí, siempre. O sea, para ir al centro, a Capón. Claro, tu casera, favor, ahí tiene tu casera. Claro. O sea, más que mi casera, mi sitio. No, son tu familia. Especial. ¿Tu familia? Bueno, hermano, muy bien, me gustó cómo has respondido todas las preguntas, nos has culturizado. Demasiado. Siento, de verdad. Sí. Siento que soy una persona más sabia ahora. Claro. No era el propósito. No era el propósito, pero... No, la verdad, nos ha metido unos datos más. Sí. Nunca me había escuchado. Cada pregunta yo entendí un dato más. Ajá. Yo sabía, claro, un dato más. Sí, entonces, sí. Hasta aquí termina esta sección de entrevista. Okay, claro. Y aquí pasa la sección más aburrida del podcast. Okay. Claro, esta donde la gente se duerme. Claro, es de la parte donde la gente pausa el video, lo cierra y se va. Ajá. Esta, donde tú te quedaste dormido en el video con Mateo. Ajá. Ahí. Es de la parte. ¿Y esta sección qué? Antes de... Hay que pausar, ¿verdad? Las cosas. Sí, pausamos las cosas. Hay que pausar todo porque no hay memoria. Pero no hay memoria. Pausa, por favor. Por favor. Aquí. Viene esta sección. Llamada. ¿Qué tan conero eres? Hermano, claro, vamos a plantear diferentes situaciones y en las cuales va a haber tres opciones para cada uno. Dale. A, el conero básico. Okay. B, el intermedio. C, el avanzado. Ok, dale. Y si tienes tu opción, quedas como la D, el conero topo, que está abajo. Claro, abajo, sí. La placa tectónica. Claro. Mientras más abajo, mejor, hermano. Claro que sí. Te planteo la primera. Claro. Una normal. Ok. Te compran tu primera consola. Ya. ¿Qué haces? A, comienzas a pasar todos los juegos de manera rápida, ya que como eres chino, todo lo haces a la perfección. Sí, claro que sí. Okay. B, juegas todo el día, dejas tus estudios de lado, terminas siendo un vicioso, y cuando te das cuenta que tienes más de 20 años, sacas un podcast en tu techo para no ser la decepción de la familia. Claro que sí. Algo que puede pasar. Me parece un poquito familiar, sí, pero todos son genéricos. Hola, C. Reúnes a todos tus amigos de tu cuadra para que vayan a jugar a tu casa, ya que tú eres el único que tiene la consola. Porque ellos eran pobres. Pero antes de que se vayan, le cobrabas las horas que pasaran jugando, ya que como eres chino, todo lo ves negocio. Claro que sí. ¿Qué harías tú en ese hipotético caso, obvio, recontra genérico. Genérico. Esto lo hemos sacado ahí de, como chistes cortos en Google, hemos buscado preguntas caletas. Para Philip. ¿Qué tan conero eres? Para Philip, así. Tal cual. Lo loco es que la sé, pero sin cobrar. ¡Ya! Ah, no cobraría. No le cobras a tus amigos. Mi pago era ver sus sonrisas cuando estaban jugando. ¡Oh, qué bonito! No, ¡Qué romántico! Acá el pago que queremos es que nos yapen. Sí, Por favor. De repente había una chica que te gustaba en ese tiempo, le invitabas a jugar. ¿Era tu método de conquistar? Claro, era tu método de conquistar. No era mi método. Amigo, tengo Mario, ven, juega. Claro, vamos a jugar un poquito de Mario. No, en ese momento, hacer videojuegos era bastante nicho.
No, o sea, era, pero no, era, había muchas otras cosas que jugar, o sea, chapadas, o sea, ver a la mamá y a la papá, ¿no? Te jugar a la chapada con tus amigos. O sea, antes de Netflix en Chile, había VHS en Chile. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lanzó los datos, hermano! Claro, este es como... ¿Cómo engendrar en tiempos pasados? En tiempos pasados. Así era, así era. VHS, claro que sí. Yo llegué al CD. Claro. Ya, CD. Bueno, es que VCD, que me acuerdo que era la también época. VCD. Que partían la película en DVD, la comprimían y lo ponían en dos. Ah, ya. Sí, 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 que sí, justo sí. En la parte de la mitad de la película se paraba y tenías obvio, que... El archivo que como no entraba, lo comprimían y luego dependía, pero algunos te lo vendían como que la peli completa pero recontra mala calidad y otro en dos que estaba un poquito menos comprimido. Es como los de TikTok, los videos de TikTok. Así. Parte uno, parte dos, así. 10 partes. Claro. Cada parte son 5 segundos. Rosa, eres cagón, pero. Claro, man, que sí. La Rosa de Guadalupe, clásica, mano. Igualita. Claro, toda tal la Rosa de Guadalupe es en TikTok. Sí, mano. Sí, sí, sí. Parte 1, parte 2. ¿Cómo ha quedado, hermano? Ha quedado viendo como el conero. Viendo que es una persona que no cobraba a sus amigos, ¿ah? Pero gileaba, sí. Claro que sí. Claro, gileaba. Ha quedado como el conero avanzado gamer gileador. Claro que sí. Eso es. El primer gamer gileador. El primer gamer gileador. Desde los tiempos de ya. El primer gamer que ya desde tan temprana edad ya tenía flaca. Claro que sí, claro, gracias claro. A los videojuegos. Gracias imagínate. A los videojuegos. Imagínate, ¿verdad? Ahora esos doteros estarán envidiosos. Que recontra envidiosos, claro, estarán sí. Viéndole con sus waifus al costado. Allá, claro, con claro. Su muñeca ahí. Bueno, sí. Vamos por la segunda. Dale, el conero avanzado. Estás bien, ¿eh? Estás pero bien. Pero te hago recordar ¿qué fue? Que si en todas no sacas avanzado, este programa no sale. Sí, 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 sí. Así que ya, tienes dale. Que esmerarte. Tienes que esmerarte, vamos. Ajá. Tú tienes que mostrar esas raíces. Sí. Esas raíces. Vamos. Dos. Las peruanas, ¿no? La... Sí, no, la peruana, la risa peruana. Claro, pensé que la francesa, no, la americana. No, 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 no. Acá eso presume, madre. Claro. Está okay, 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 ¿tú tomaste o siete raíces? ¿Qué cosa? Ya, ok, ya, sigamos, ya, sigamos, no. Sigamos, sigamos. Dos. ¿Quieres trabajar en Perú? Ya. ¿Qué haces? ¿Abres tu escuela de karate haciéndoles creer a todos los niños que saldrán en la próxima película de Karate Kid? Ah, claro, ya. Una opción. O la B. Te compras tu carrito de comida y te pones a vender chifa al paso en los conos. Y ay, cuando venga Serenajo a botarte, corras y aprovechas en llevarte algunos perros callejeros. No, qué fuerte. Sí. Te cagas en todos tus paisanos, ya que no pones ningún chifa como negocio, sino que te vuelves adicto. Y no a los cigarros, sino a los videojuegos. Y para sacarle provecho a tu adicción y ludopatía, perdón. Te conviertes en streamer y te autodenominas periodista de videojuegos. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Qué harías tú en este hipotético caso? Si quisieras trabajar en Perú. ¡Claro! Hipotéticamente, ¿no? Hipotéticamente. Claro, vamos, vamos. Quizá. De repente un chifita. Piénsalo. O autodenominarte periodista de videojuegos. Oye, pues, ¿no? Elegante. Sushi. Sushi. Claro. Makis. No, yo haría, o sea, yo haría chifas. O sea, yo como que... Alucina que, o sea, mi trabajo ahorita es jugar, pero mi hobby es cocinar. Me gustaría... Ah, pero todas comidas así japonesas, chinas. No, japonés, o sea, es que Makis es japonés, es el tema de chino, pero o sea, hay tantas cosas... El tema es que acá el chifa vende, o sea, más que comida sí. China. Ah, o sea, claro. O sea, sí, un montón claro. De gente no va al chifa para comer, o sea, o chichon fan o hackaos o cosas como que un poco más complicadas. Yo como mostrito, el que es con pollo. Sí. Claro, claro, ese. Sí, con su guantán sí, ahí. No, ese es full chifa. Entonces, como que. Bueno, técnicamente sería la C, porque es lo que... ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 eso me está gustando. Me gusta, me gusta. No es presión social. El mejor. Obligamos a elegir la C, ¿no? No. No es presión. No, ah, okay, no es que okay. Sea coincidencia tampoco, no, porque tampoco, es genérico. Tampoco, obviamente. No, claro, porque genérico. Toda coincidencia es coincidencia, es coincidencia, sí. Simplemente. Claro. Ha quedado como el conero avanzado cagón. Claro, ¿por qué? Porque no tiene chifa. Ah, ya, se dedica claro a jugar, que sí, se dedica a jugar. Me gusta, me todos los chiferos quisieran tu vida, mira. Sí, hermano, claro. Claro. Todos tus paisanos. Alucina que yo happy de tener... ¿Te imaginas tener un chifa y poder comer rico todos los días? Tienes razón. ¿Verdad? Yo me imagino nomás. Quede en imaginación. He escuchado que los que tienen pollería nunca comen pollo a la brasa. No, pero oye, pero en chifa hay tanta variedad. O sea, en pollería es como, pues tienes pollo, o sea, pero... Claro, tienes variedad en chifa. Ah, claro. Un día puedes comer maquis, ¿no? Aeropuerto. Claro, Chihaukai, Tipacay. ¡Chifa! Es que acá hay sitios chifas que es como que pollo a la brasa, ceviche y claro. Chifa todo en uno. ¡Ay, ay, ay! Claro, sí, claro. El menú de 7 colores, claro. Claro que sí. ¡Me verdad. La siguiente situación. La siguiente situación. Uy, hermano, agárrate acá. A ver, agárrate acá. ¿Quieres ayudar a los más necesitados? ¡Ayúdame! ¿Qué haces? ¿Quieres ayudar acá al cono? Ajá. Okay. Yeah. Vas sí. A todos los albergues a regalarle víveres, ropa y un poco de afecto, ya que ellos carecen mucho de eso. Claro que sí. Ajá. Eso en la A. En la B. Ya que
tienes influencia en la televisión, hablas con el Canal 4 para sacar tu programa. Hoy es sábado con Philip Chujoy. Claro que sí. Hola, C. Ignoras todo lo que está pasando en el Perú y no tienes mejor idea que estar sorteando periféricos gamers, consolas, celulares y más a gente pobre que no tiene luz ni internet para participar en tus sorteos. Claro que sí. ¿Qué harías tú, Philip, en ese hipotético caso, ¿no? Hipotético. Que sortees cosas en internet. Esto es hipotético, no es real. Nada, de verdad. Si quieres echarle la culpa a alguien, producción. Claro, no es real. Okay. Sí, producción tiene la culpa, producción. Él lo ha hecho. Tú no, ahí sí voy a decir la A. ¿La A? No. Uy, no. Philip, sorry. Sorry, ya la fregué como que es. Bueno, es lo que hago. Es el mejor, por favor. Es el mejor. Claro que sí. O los sea, albergues. Sí, independientemente de lo que hago, es como que, o sea, todos los meses, o sea, siento como que una responsabilidad, pero no decir, ok, ¿a quién he ayudado este mes? Entonces. Ah, este mes nos has ayudado a nosotros. Oh, muy bien. Claro que sí. Ya cumpliste. Ya hecha. Entonces, por eso es que ha venido con el Oscar. Claro, hermano. No quiso venir. Bueno, o sea, alucinas ahí, como que últimamente, como que me han llegado casos muy personales. Había esta mamá que tenía este chiquito que tenía este tema del labio leporino. Y la operación no es barato. Ah, sí. Y, puchica, y simplemente me mostró una foto de su bebé ya un año después de eso, que ya puede sonreír. O sea, ese niño me alegró toda la semana y no me imagino la alegría para su mamá de poder haber hecho eso. Qué bonito. Bravo, muy bien. Claro, más influencer como Philly, por supuesto. Es eso. Sí. O sea, si estás en esa posición de poder ayudar, ¿por qué no hacerlo? Entonces, claro, hay otras personas que lo hacen, lo graban y lo suben en sus historias. Yo no necesito hacerlo. Canje. Claro, el que quiere ayudar, ayuda. Claro. Sí, no, sin cámara, sin nada. Claro. O sea, lo menciono simplemente para decir, hey, se puede hacer eso. O sea, y tú también lo puedes hacer, pero independientemente, mira, yo lo hago. Claro, mira, pero... Escucha, gente. cuidado. No, perdón, vamos a pasar antes que nos denuncien. No puede quedar como conero básico, hermano. No, sorry. Es imposible. Mano, nos ayuda. Claro. Ayuda acá al cono, ayuda a la gente. Conero extremo, mano. Conero extremo, hermano. Conero extremo, hermano. Del pueblo. Del pueblo para el pueblo. Claro, hermano. Que sí. Del pueblo para el pueblo, hermano. No, como que del pueblo no, porque chino. Ah, bueno. Bueno, pero. Ya, pues. Ya. Así se dice. No me ha gustado, amigo. Conero extremo. Conero ayudador. Solidario avanzado. Me gusta. Conerazo, ¿ah? Conerazo. Yo sabía que no iba a defraudar. Yo también lo sabía. Entonces, empiezo yo. La segunda iba a plantear la agárrate, que este es fuerte, ¿ah? Este es fuerte. Te compras un PlayStation y no tienes para los juegos. Ya. ¿Qué haces? Ok. Juntas dinero, pero no para comprarte los juegos, sino que para que te alquiles. Ah, no, para que alquiles una cabina de internet, ya que esos discos están más caros que el petróleo. Yeah. Claro que sí. Ok. O la B, vendes tu PlayStation para comprarte tu Polystation, que viene con más de 999 juegos, pero en realidad esos juegos son no durarás más de 5 minutos. Claro, esos juegos de que no durarás más de 5 minutos, ¿ah? Claro. O sea, te vas a Polvos Azules a flashear tu Play y comprarte todos los discos bambas a 2 soles, a 2 solcitos nomás. Ya que como eres chino, te gusta siempre piratear todas las cosas. Claro. ¿Qué harías tú? ¿O qué hiciste? No. ¿Qué harías? Es hipotético, recuerda. Full PC. Full PC. Craquear todos los juegos para PC. Full PC, emuladores, esos, ni siquiera tengo. Esto es lo que hizo desde el principio, pues eso estaba comentando. Ni siquiera tenía el pasaje para ir a Wilson, era como ¡Qué conero! Eran de esas épocas, pues, o sea. ¿Y cómo craqueabas juegos en esas épocas? No, pues, de bajadas de... ¿A qué era Mega? De Loquendo. No, de esa época de... O sea, de Casá o Torrens, estamos hablando de hace... Ares también. Yo me acuerdo que veía mis tutoriales de Loquendo, con voces de Loquendo, y me decían, descárgate esto, y te ponían tres links de Mediafire. ¿No te parece brazo? ¿Se ha revivido Loquendo ahora con todos los videos de TikTok? Ah, sí. La voz. Sí, tengo todo mi feed de TikTok, está eso. Sí, pura voz de Loquendo. De Auronplay también. Loquendo en portugués. Claro, también escucho voces de... No duras ni 5 minutos. Esa voz. Es que está en toda la edad, mi hermano. Claro, es que está en la edad de pajero. Está conociendo. Está conociendo. ¿Qué está pasando? Philip puso su opción, hermano.
puso su opción. O sea, más abajo, porque simplemente no podía, no, no tenía, pues, era lo que tenía. Todos los juegos, ahí, tu, no, tenía, no tenía plata para ir a Wilson. No, claro, hermano, si no, eso es de conero. Eso es de conero. Craquear ya es más instalarse un emulador, pues, de Play. Claro, pues, hermano, no. No. Ha quedado como el conero avanzado hacker, hermano. Ah, ya, hacker. Anonymous. Anonymous. Ya sabes, es hacker, ten cuidado. Cuidado, cuidado. Ten cuidado. Cuidado hablando huevadas también, cuidado. Cuidado también, que lo paran hackeando. Pobrecito. Listo, la próxima, y cuando ya tengan su primer sueldo, ya cómprese todo lo que piratearon. No, ya, está bien. Listo, hermano. La última situación. Dale. Acá se define todo. Acá se define. Uy, este con truco, pregunta con truco. Ha sido prueba. Claro. Ha sido prueba. Acá se define tu hermano. Esta es la pregunta. Ya, dale. Mira que a la final vas a sacar tu título de conero. Claro que sí. Sí, 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 sí. Ok. ¿Hay el cinturón tipo la WWE? No, no, eso es allá en Asia, ¿no? Un diploma. Claro. Tú siempre tienes que llevar en tu billetera DNI, carnet de vacunación y tu título de conero. Exacto, hermano. No te ve Perú. Perú, vamos a Perú. Te cobran en dólares, si no. Exacto. En los taxistas, o en así, yenes, claro. De repente. Ok. La Dale. Situación es, ¿quieres tener otros ingresos? Claro, ingresos ya. extras. Ingresos extras. ¿Qué haces? A. Postulas a la presidencia, pero tú sí tendrías éxito, ya que eres chino, y no como los hijos de los japoneses, que solo se meten en problemas. Claro que sí. Ajá. Esa es la A. Esa es la A. La B. Te compras el centro comercial de Arenales y lo tuneas de tal manera que lo conviertes en el barrio chino. Ah, claro que sí. Buena idea. Claro. Hola, C. Nuevo concepto. Hola, C. Ya que eres muy fan, alquilas el guaralino para atraer a los cantantes de K-pop y al que canta Oppa Gangnam Style, claro. A dar un concierto esperando que todos los coreanos entiendan chino. Claro que sí. ¿Qué harías tú, Philip? Claro que sí. ¿Qué harías tú? Ajá. ¿Qué harías tú? Ya. BTS también, ve. Todo BTS. BTS, claro. ¿Te gusta el K-pop? Últimamente, en particular, Twice. Es como que es bien peculiar ese... conozco un poco de por cultura general. Claro. Dude, es bravaza la industria. O sea, es complicada, es complicadísima. Sí. No quisiera ¿Qué significa Oppa Gangnam Style? Así como lo pronuncia, no se responde. No significa nada, o sea, lo que dije. Gangnam Style es... Gangnam Style. No, Gangnam es una región de cerca de Seúl en Corea. Style es el estilo de ahí. O sea, ojo que... Y Opa es cojudo, creo, ¿no? Acá, ¿no? Opa, claro. Sí, cojudo, tarado. Ojo, pero esa Psy ha estudiado en Berkeley, ha estudiado música en los principales centros de estudio de música. O sea, el pata es estudiado. O sea, esa cosa no fue casualidad. ¿Ah, no? Ya salió. Pero después no pegó nada más, ¿o? O sea, sí sacó Gentleman y de ahí, bueno, igual. Pero igual... El baile del caballo. A nivel mundial no tanto, pero bueno, y también que vino luego toda esta ola y bueno, ahora, o sea, es difícil competir contra BTS y con claro, Twice con el COVID Pink también. El COVID y todo. Eso, claro. Pero más empezó eso, en China, pues, entonces. Ya. Respuesta A. Legalmente no puedo porque no nací en Perú. No puedo ser presidente. ¿No puede ser presidente? No. ¿No? Y tampoco me gustaría porque, o sea, sabía... ¿Y cómo los Fujimori hicimos? Sabía que... Claro, la verdad. ¡Coimeado! Él lo dijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Él lo dijo y no lo dijo. Ok, ¿cómo se está ahí? ¿Cómo está ahí la política, por favor? Descartola, me gusta. No puede. Claro. La B era la de... Te compra el centro de Arenales para... Tunearlo como el barrio chino. Exacto. Claro que sí. Arenales ya tiene su vibra, o sea... Otaku, ¿no? Otaku, gamer, así. No, más que otaku, es como que ya tiene su vibra y la gente va... Me encanta el diseño. Alucina que... ¿Has visto? Hay ciertas tomas del centro comercial de cómo está estructurado. Parece de verdad un nivel de videojuego, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que lo recrearon en Counter. Sí. Claro que sí. En Left 4 Dead también lo fueron recreando. Entonces, no, o sea, yo podría crear otros centros cerca de por ahí. Pero ¡qué pudiente para crear un centro comercial! ¿Ah? Está bien. ¿Cómo se llamaría tu centro comercial? Ah, bueno. Claro, buen... Tech de repente. Claro, Tech. Tengo que empezarlo, tengo que crearlo un poquito. Dale. Y la C era del de traer a todos los K-popers. Todos claro, los contactos que conozcas, claro. Que canten así. Y a otro que idioma. Alexander haga doramas también. Claro. También puede ser cuatro y pa, su contacto. O sea, la idea, por ejemplo, últimamente estoy invitando a colaboradores para ir al cine a jugar videojuegos. Como que ¿al, mi idea... ¿Al cine? ¿Podemos ir? Sí. Uy, no. Sí, por favor, para jugar por primera vez. Yo para entrar al cine por primera vez. Sí. No, para salir de mi casa, mano, porque ni salgo, te para tocando, pues. Pero ¿de qué se trata? ¿Cómo jugar en el cine? Yo sé que el cine es para ver, no para jugar. Pero alquilas ahora y otras cosas también. Alquilas la sala de cine. Para comer canchita, pues. Claro que sí. Sí, alquilas la sala de cine y nada, pues juegas en... O sea...
Disculpa, una duda. O sea, tú conectas tu consola. Conectas con la consola con cable HDMI del proyector. ¿Qué? ¿Con HDMI nomás? Sí, con HDMI. Tal cual es una TV, pero, es una, pero, no es, un... pero es una TV de 880 pulgadas. ¡Hala! Claro. Y los fotogramas, los hercios, eso es normal. Full HD 60 Hz, pero se ve hermoso. Ah, claro. Tenemos que ir a ver. Tenemos que ir a ver nomás, a ver. El tema es que no sería tan descabellado eventualmente hacer una review de colaboradores. Invitemos a gente a con grupos. Era. Con era. Sí. Acá. Gente con era acá. Pero de verdad, porque todos los que han venido dicen, sí, te invitamos, mano. Sí. Soy stand, te invitamos. Hay un invitado que nos quería dar polo. Sí, nunca. 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 No, ¿por qué les quería dar polo? Porque no tenemos ropa. Porque no tenemos ropa. Aparte por su auspicio. Y siempre salimos así. Pues, ¿no? Nos quería dar polos así. Claro. Otra persona que también nos dijo que nos iba a mencionar en historias. Nada. Acá también me dicen, siempre me van a pagar. Tengo un pantalón roto. Es que es diferente. Eso es diferente, hermano. Eso es diferente. Chicos, acá está el código. Sabe mendigar. Mira, como que agarras acá. Es como que. No, por esto está solo. Escanea y hacer. Escanea, nada más, abre, por favor. Escanea, sí, es al toque. Es al toque. Claro. Desde un sol para arriba, ya está, por favor. Sí, ya está mi... Está mi casera. Un yen. Mi casera que tiene 70 años todavía... Mira, acá está el código. Claro, del mercado. Claro. La casita del mercado, obviamente. La casita del mercado. Entonces, tú harías la C. La de todos los K-popers y toda la gente. Ahí, sí. Harías doramas ahí con los productores del Canal 4. Y, alquilar el divoso, el Estadio Nacional. No, y Guaralino. Guaralino, claro, Guaralino. Claro, ¿cuánto entran en Guaralino? 5 soles. 5 soles. Sí, no, pero ¿cuánta gente? Ah, ¿cuánta gente? Uf. Acá entra todo mi barrio. Todos los olivos. Todos los olivos entran en Guaralino. Debe ser 3.000, 5.000 personas. Sí. O sea, yo estaba pensando en 30.000. Es que igual. No creo que hayan 30.000 personas que sepan acá ese idioma. Ajá. Ese idioma. Igual, claro. Hay que pasarla ahí. ¡No! ¡Al contrario! ¡Estás en cono, mano! ¿Quién no conoce BTS? Claro, acá la tía del mercado vende todo BTS. O sea, los conoce, pero no los entiende, mano. No los entiende. Claro. Hermano. No entiendes la mitad de lo que dicen los reggaetoneros en las canciones. Tiene razón. Tiene razón. O sea, ¿no te gusta Anuel? Claro, Anuel. Odias a Anuel. Brr. Bebecita. O deja ahí su moto. ¿Qué opinas de que terminó con Karol G? ¿Y Karol está con otra? Sí. Con la marrona esa. ¡Oh! ¿Qué pasa? Ya, ok. No, no. ¿Qué harías tú, Philly? Ya dijo, ya. Me ha gustado. Con Ero avanzado. Es emprendedor, hermano. Ya saben, denle like al video para que Philip traiga todos los BTS. A Guaralino, claro. Imagínate esa, no que Chacalón, no. Nada. Guaralino, nada. BTS, hermano. BTS, nada que Centella con Chacalón, Junior, nada. Y la gente seria. Entonces, mano, ha quedado como Conero de verdad. Conero. Ah, qué chévere. Sí, ahí a tu cámara. Me ha sorprendido. Mira, claro, mira como si tuvieras un certificado. Ahí está, claro que sí. ¿Lo puedo sortear? Todo quiere sortear. Todo quiere sortear el canal también, por favor. Ya, sortea. Podemos ganar algo, pero así a lo bajo. Claro. Sorteo armado. Sorteado. No, Conero no se ganó 5 laptops. Claro, pues, ¿no? Claro, de la nada. El problema es que ¿cómo hago? Pues estoy frente a 5.000 personas que están viendo. Dice que se fue la luz, de la nada se cierra. Pa. Se fue la luz. Claro. Se fue la luz, el internet, Philip, se cortó el Instagram, Philip, justo. Tú tranquilo, ya apagué la cámara. Ah, claro, sí, seguro. Se puede. Ah, sí, seguro. Sí. Ahora sí podemos ganar. La verdad es que mira, esta laptop se ha malogrado. Yeah. Pueden ir en las historias, yeah. Pueden ver ahí que ha estado crasheada. Ese relojito que está sorteando en tus estados, yeah. Acá también puede Acá ser. También, mira, no hay ni reloj. Lo empeñamos casi, para comprar algo, claro. Casi no veníamos puntual porque no sabíamos qué hora era. Exacto. Y el sol ya no está. Ya no está. El reloj del sol no funciona. No funciona. Acá tenemos esta técnica del sol, ya, para saber acá. Ah, exactamente. Exactamente. Claro, como esa raya, para eso es. Como los incas. Eso, claro. Sí, cuando sí, está sí. En el banco, son ya. Más o menos ahí las... 8 de la mañana. No, claro. Las 5 de la tarde. Ah, 6. Perdón. 5 o 6. Es que el sol sale de allá, pe mano. Ajá, claro. Cuando está por la escalera, son recién las 6, 7 sí, de la mañana. Claro. Es el problema, o sea, el problema es que lo transmito el sorteo en vivo, o sea... Ah, si no, no habría problema. Claro. Allá. El tema es que tendría que hackear los servidores de Google, luego tendría que hackear el servidor de random.org. Pero es fácil. Y luego tendría algo que no pueda inspeccionar hacer, elemento, ya está. Inspeccionar elemento, ya está. Philip. Ya está, listo, entonces.
Hasta acá quedó. Hasta acá quedó la sección de... La sección chico, de... Chicos, ¿qué tan conero eres? Apóyenlo, acá está. Por favor, apóyenlo. Para comprar una casaquita, pe. Claro, una casaquita, claro. Gente, por favor. Por favor, si colaboran, Philip sortea relojes y todo. Acá vamos a sortear ropa, pantalones usados. Ya, a todos los que yapen, vamos a sortear este calzoncillo por las redes sociales de Philip. Un par de calzoncillos. Por las redes sociales de Philip. Claro que sí. Hagamos esto. Sortemos algo chévere entre mira, de los que escuchen el podcast y dale una semana, y los que yapeen un sol. ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Era broma! ¡Pero dale! Todos los que yapeen un sol y que pongan, no sé, con Philip o Podcast Philip o lo que sea, entre ellos tú me los apuntas todos. Mira, se lo voy a dar, y si ellos se lo quedan, ya ustedes. ¡Se va a sortear! Pero es en serio, yapeen un sol, y entre todos los que ustedes lleven registro, desde que se estrena este programa por una semana, ustedes ahí apúntenlos todos. Un sol y se ganan un buen combo. Ya saben, gente. De periféricos gamers. Periféricos. Mouse, teclado y de yapa, audífonos. ¡Uy! ¡Un buen trío! ¡Un trío gamer! ¡Puto lo que necesitamos el programa! ¡Puto lo que necesitamos el programa! Ya, bueno, no mandes más indirectas porque tienen que participar. Participen. Ya, después nos lo quedamos. Y independientemente de eso, siempre apoyen, chicos. Es no, sí. Favor, siempre gracias, apoyen, gracias. Dale, Philip. Muchísimas gracias. Entonces, ¡es el mejor! ¡Nos vamos ahora! ¡Philip Presidente! Ahora nos vamos a ¡los comerciales! Por fin llegamos, ¿ah? Por fin. Hace calor, ¿no? ¿Tú no crees? Ah, estás un poquito caluroso. Sí, es que yo en invierno me pongo fogoso. ¡Ah, ya! Sí. ¿Qué película vamos a ver? Ah, ¿película? Claro, la película que hemos venido a ver, ¿no? ¿Cuál película? La película, hemos quedado en ver película, claro. Sí, la película. Estás olvidando, claro. ¿Qué dice acá, disculpa? Subir volumen, dice. Ah, no, ese es de la radio, claro, cierto. Sí. Pégate más acá. Ahí dice Netflix. Cosa, sí. Pero dale al botón de Netflix, pe. Estás cambiando canal. Es que... ¿Ah? Te mentí. No tengo Netflix, pues. Ah, no te preocupes, yo sí tengo Netflix. ¿Ah? Sí, yo sí tengo. Ya, pues, pon la película, pues. Oh, pero... Ya saben, gracias a mi tío Alberto, no me han dejado más el culo. ¿Gracias a quién? A Alberto, el que te deja todas las plataformas de streaming con descuento. Ah, plataformas como Netflix, HBO, Disney Plus, Star Plus, Movistar Play y Amazon Prime. Exactamente, todos eso. Y sabes, aquí ahorita está apareciendo el número de WhatsApp para que vayas a pedirlo directamente. ¿Dónde? Acá abajo también está apareciendo el link. No me quedó claro, ¿dónde? ¡Acá abajo! Ahí está el link directo para que le des clic y pidas la plataforma de streaming con descuento con mi tío Alberto. O sea, vamos a ver películas. No, te mentí, porque esto solo era publicidad. Y estamos aquí en estudios nuevamente. Nuevamente, hermano Filio. ¿Qué te parecieron esos comerciales hermosos, bellos, divinos? Claro, esas actuaciones genuinas, ¿no? A la madre, como que se ha visto al fondo y sitio. Es como que esto está... Esto es por encima de todo. Es como que ¡Ay, obviamente! Michelle Alexander, ¿estás escuchando? Se vienen los Emmys. ¡Claro que sí! ¡Qué rico! Date cuenta. Esa actuación, esa final. Mejor y, que... y sobre todo hay el matiz. Hay varias capas entre cada personaje, entre cada expresión. Es como que... Y el mensaje final, o sea, sobre todo no es un mensaje orgánico. Es como que se siente el flow. Es como que... ¡Claro! ¡El flow! Entendió el comercial. Claro que es el único que lo entendió. Es el único. Es el contexto de la marca. No, es que muchos dicen jajaja. Es como que no, hay la cantidad de capas que hay, las microexpresiones en la cara. Carajo, el de Mateo decía ZZZ. Sí, no, mira, es increíble nuestras actuaciones. Oye, o sea, una cosa es hacer como que reír de un rato, no, una cosa es hacer reír bien a la gente. Eso es. Carajo. Muy bien. Primera persona que ha dicho que. Philip entiende los comerciales. Entiende todo. Él es nuestro público objetivo, creo. A gente fuera de los geeks. Claro que sí. Hermano, ¿a qué sección entramos? Ahorita entramos a una sección donde probablemente, ya, al escuchar las preguntas, tú agarras, te indignas y te vas. Ajá, bueno. Y te vas. Es probable. ¿Te preparo? No, ¿te claro, claro. Te tienes que preparar. Acá tienes que agarrar, tienes por favor, que mente abierta. Ya. Mente abierta, por favor. Porque aquí vamos a entrar a la sección que se llama ¡Preguntas Caletas! Ay, son claro preguntas que hemos así rebuscado. Claro, si nadie me ha preguntado. Nadie te ha preguntado esto. Ni tus seguidores te han preguntado. Claro. Imagínate eso. Ale, yo recibo 1000 mensajes a la semana, así que... Vas a ver que ninguna de estas preguntas te ha llegado tus mensajes. A ver. Yo creo que tú corrobores, ¿ya? A ver. Vas a corroborar. Primera pregunta. ¿Es verdad que tu fetiche más raro es hacer el delicioso vestido de Chewbacca de Star Wars? Es verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Claro, de repente le dices,
yo soy tu padre. Aunque eso suena raro. ¡Oh, no! Aunque, eso suena muy raro. Suena raro, suena raro. Es otro fetiche. Es otro fetiche. No. No, no. No. Son cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan, claro. No, no es tu fetiche. No, no tienes ningún fetiche. No, tengo un peluche Chewbacca ahí, pero no, no. ¿No te vistes? No, no. No. Nah. No, que, no. Nunca nada de Star Wars porque hemos escuchado que eres fan de Star Wars. Soy fan de Star Wars, sí. Claro. Pero nada con Chewbacca. Nada con Chewbacca. Nada con Star Wars, nada de vestidos de... No, particular de no. Dark Vader, de Dark Vader, eso. Nada, nada. No, no, listo. Particular no. De ese tema no. Okay. De ese tema. Okay. Cerrado. Cerrado. Muy bien. Hermano. ¿Te habían preguntado anteriormente no. esto? No. ¿Te das cuenta? Es que es caleta. Sí, sí. Recontra caleta. Me gusta Star Wars, pero no. A ese punto no. No, no llegas a ese punto. Okay. Conozco, hay fans más hardcore que yo. No claro. Ya he visto. Ahora, la otra pregunta. Es una pregunta que queremos saber que un poquito más. Dudas, ya, claro, que nos saque de dudas. ¿Es cierto que en la actualidad descargas y craqueas juegos de manera pirata para luego hacer reseñas de eso? Claro que sí. Claro, de pero repente pirata. De repente tienes un canal alterno donde claro, enseñas cómo piratear. No. Philip Chu Hoy, pum, de negro. Claro, de negro. Nah, es como que desde que empecé, o sea, que empecé a recibir un sueldo por lo que, o sea, parte de ese presupuesto de esto, aparte de alimentos, es videojuegos. Y ya, ahí está, o sea, desde el 2013 no pirateé un juego. Ah, no. Y no pirateas nada en general. No, porque, o sea, si es que, o sea, técnicamente, en peor caso, ahorro para comprar ese juego, como que... Ah, mira tú. Pero mira. Nada, pero ni Philip... siquiera... ¿Te das cuenta de que cuando tú compras un juego, vienen cosas actualizadas, pero tu comunidad craquea? Entonces, no... Es irrelevante. Yo, o sea, yo, si fuera yo, Philip, de 11 años, con una PC que no tenía ni para ir a Wilson, jugar es más importante. Yo, happy. O sea, mira, o sea, el famoso pasaje 18, ¿cuánta gente ha conocido buen cine solo por el pasaje 18? Entonces, claro. Entonces, que... o sea... O sea, tampoco más. El Windows. ¿También el es Windows, original tu Windows? El Windows original, sí. También ah, Windows original. Es un tema más legal por empresa. Cuando tienes una empresa, es como que... ¿Verdad? Es que nosotros somos empresa y nuestro Windows es vamos. No, no lo digas. No lo digas público. Igual lo de Adobe craqueaste. No, no. Claro. No, ¿cómo vas a decir que usamos Premiere? No, 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 no. Es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira. Hace 15 años, si me preguntaban, la respuesta era sí. Ahora no, hace tiempo, hace, no. Hace años que no, ya hace casi 10 años que no pirateo nada. Nada, nada, sí, ni el Wii, nada de los programas, el antivirus. También compras ahora, antivirus. No, Spotify, no, craqueado, ¿para, ojo, ¿para qué necesitan antivirus? Uy. Ahí está. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Está en Windows, tiene Windows Defender. Solo no te metas a esas páginas raras, no claro, abras archivos. Esa de 5 minutos. Claro. Hace más de una década que no uso antivirus. No necesitas. Yo tampoco no uso. Que Avast, que ABG, que esto, no, no, no. O sea, ¿para qué? O sea, no, solo 32 al carajo. Solo no te tampoco. Metas, no te metas a páginas raras. Tú sabes qué páginas raras. Malware tampoco, Malware Bits. No, ese. O sea, y si, en el peor caso es como que cada 2 años reinstala todo y ya estás. Formatear. Formatear. ¿Cada todo. Cuánto recomienda formatear una computadora? Depende. ¿Qué porque esa computadora, uses? ¿Desde cuándo no...? Ah, verdad. Mi computadora justo se ha malogrado. Justo. Hay que formatearlo. Hay que formatearlo. Sí, más pues, o menos, ¿cuánto es como para mantener el software? Yo lo hago una vez al año. O sea, pero ahí normal, cada 2-3 años es recomendable. O sea, sobre todo porque hay un montón de... Incluso si no es malware, son programitas que se te van instalando, que te va cargando un poquito de poco el registro. Es... Ah. Y es refrescante y también te limpia, sobre todo. Ahí es, todo está... ¿Han leído el libro de Marie Kondo? No, ¿de qué? La librería Marie Kondo, que es el tema de que las cosas que tienes y el tema del orden y el desorden te consume energía, porque son cosas que sabes que están en desorden y es algo que estás constantemente pensando y te quita energía. Cuando limpias y agarras y como que te deshaces de las cosas que por más allá que no estés usando, te consumen energía porque están ahí en tu sitio. Y la idea es algo similar. Por eso, o sea, la idea de Marie Kondo es que te quedes con solo con 5 polos que siempre utilices y que realmente te agraden, porque hay gente que tiene 500 polos y usa uno. O dos. Nosotros siempre usamos el mismo. Sí, así bueno, que entonces, eso solamente es sí la filosofía. Sí, lo hemos leído. Sí, entonces sí. La idea es que mientras, lo aplican, dirán. Lo aplicamos. Mientras más cosas tienes, menos energía tienes. Entonces, cuando haces esa depuración, y en parte también se aplica claro. También a la. Con razón, todos los casos son ágiles, fe. Salen claro. A correr todos los días. Claro. Como si son nada. Así, tienen mucha energía. Sí, obvio. De la nada. ¿No? Aparte, también es bueno formatear porque ya te eliminas esas fotos que no quieres, ¿no? Claro. Fotos con las ex. Sí, con... esas cosas. Bueno, ahora, Telegram. No, ahora también hay la nube y como que y también y los grupos nube. De WhatsApp como los grupos de WhatsApp esos grupos también me llenan el teléfono puras cosas mano. Puras fotos ahí un poco memes raras, memes extrañas memes a la madre memes. ¿Cuánto del teléfono promedio será memes? Yo no me tomo ni fotos.
Yo no, memes nomás puro, hay. Puro memes. Puro memes. Memes, puro memes. Meme. Puro meme. En los estados, compartir memes. En Instagram, de compartir Instagram, memes. Compartir memes. Philip Chan, presidente. Claro. Yo lo quiero ver, hermano. Lo quiero ver. Claro que sí. Bueno. La siguiente pregunta. Siguiente hijo, pregunta. Bueno, uf. Esta sí agarra. Esta sí agarra. Esta sí. Mira, está posiblemente fuerte. Pierdas tu trabajo. Nada más voy a decir. Nada más voy a decir. Probablemente. Ya, a ver. ¿Es verdad que te querían votar de Tech porque querías sortear el canal 4? Es verdad, eso. Es verdad, de verdad. No lo respondas. Porque esta va para ¡Conero Plus! Ahora sí, expláyate. Bruno Pinasco. Claro, Bruno Pinasco. ¿Quién es? Qué fuerte que te quieran votar de Tech, la verdad. Sí, yo no sabía. Sí, claro. Bruno es envidioso. Sí, envidioso. Sin escape y Tech, quiero los dos, ¿no? Claro, no. Encima no lo llaman en Esto es Guerra, no, claro, es posible. Claro, ya, claro. Pero bueno, vamos a pasar, no hay que redundar. Claro. Porque todo el contenido que tú quieres ver está en ¡Conero Plus! Hermano. Listo. Entonces... La última pregunta. Es que nos hemos quedado un poco así... Alucina de todo esto, me encanta porque se imaginan estos dos practicando en el cuarto como que... ya lo tenemos, ¿ah? Lo sé, me encanta. Porque todo esto es en este programa llamado ¡Cone Oscas! Porque estamos en un programa basura. ¡Sora, asqueroso! ¡Más lamentable! ¡Atorrante! ¡Cone Oscas! Hermano, y también así. Únete a ¡Conero Plus! Claro, ¿eh? De la nada, nos agarra y... Arte puro es esto. Ya lo tenemos ya. Ahora, una pregunta, porque nosotros dejamos en nuestro Instagram una cajita para que te pregunten. Yeah. Sí. Y la pregunta que más ha sido hay muchos. Repetida. ¿Por qué nunca ganó estos sorteos? Exacto. No, hermano, no. La gente pregunta, ¿por qué no ganó tu sorteo, Philip? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una simple, tú sabes, comentarios. Dice. Tú sabes estadísticas. Claro. ¿Cómo ya, son mira, si pongo, una pelotita acá, que una ya pelotita que diga un 1 y un 2, ¿cuáles son las chances de que si cojo una pelota me salga el 1? 50%. 50-50. Estudiado, ¿no? Como producción. Sí. Y ahora, cuando sorteo un iPhone, imagínate que acá lo lleno con 180,000 pelotas. De 1 y 2. Y, sí, y saco una pelota. ¿Cuál es la chance de que salga el 1? Poquito. Demasiado bajo. Muy bajo. Dale, claro. Es que si lo explicas así tiene sentido. Ni siquiera sale mi nombre. Yo puse mi nombre ahí, tampoco sale mi nombre. Querías hacer trampa. No, el tramposo. Los sorteos son mentiras. Los sorteos de Philip son armados. Todo se lo lleva él. Claro que sí, para su producción. De ahí los vende. Para volver a sortearlos, pues. Oh, tarado, tu linterna está prendida. Tu linterna. Verdad, mi linterna. Tu linterna. Así es, por eso estudien. Este sábado van a dar tu examen, no vamos al cine. No vamos al cine. Ah, porque espérate. ¿Qué? Nos ha invitado al cine. Qué buena persona. Qué solidario. Va a sortear algo, nos invitó al cine. Ya, que mira, una jarra con agua no me la hemos dado. ¡Pero presidente! No hay balance. ¡Por eso no, Yapen! ¡Yapen, por favor! Okay. También si quieren. Continuando con la pregunta de que por qué no ganan el sorteo. Entonces, ahora sí la gente puede entender el por qué no ganan. Claro. Pues. Por eso, no participen. No, el truco es que estadísticamente no ha ganado ni un amigo mío. Entonces, como que no sean mis amigos. Como que... Otra cosa que preguntaron es, ¿cuándo sorteas tu camisa cuadros? Porque la gente ya es fan ya. Claro, quiere algo tuyo. Claro, ya de repente, ya es fetiche. Claro. Esta de hecho tengo, o sea, la tengo ya hace 6 años, entonces como que... Aumenta el valor. Claro, claro. Es como la guitarra de John Lennon. Claro. El precio de la historia. Claro. ¿Cuándo la sorteo? Debería sortear. Sería bueno. Sí, o sea, esa en específico no, pues es una o sea, pero de buena calidad. O sea, esa camisa la compré, uno está en remate. Es de buena calidad. Tú sorteas cosas bambas, entonces. Así asquerosas. Ah, ya. Que no sirven. Claro, que no sirven. Con lo que te sobra. Claro, como que toma mis sobras. No, por eso, es como que... No, de hecho no. Lo sé que nunca es, siempre que sorteo, o sea, en el peor de los casos lo he abierto para mostrarlo. O lo he probado un día y luego lo he devuelto a la caja lo más pito posible. Y luego lo que... Sorteo usado. Es que, oye, como que es bien feo que te ganas algo que es como que... Sí, pero... Es que es la emoción de abrirlo, pues, ¿no? Claro. Sí, claro. Es como que el iPhone, sacas la bolsita. Sí, lo sé, pero claro. Como que, por ejemplo, no, o sea, siempre trato como que, sí, de no sortear cosas así como que... ¿Ya habido problemas con los sorteos? Por ejemplo, entregaste algo a alguien y después se malogró. Y te han dicho, sí, Philip, hace tan No, pero por eso hay garantía. O sea, le pasa a cualquiera. Puedes comprar tú mismo, agarrar y comprarte una TV. Pero te escriben a ti o a la marca ya. No, me escriben a mí y dicen, Philip, ¿me puedes apoyar con...? O sea, porque ellos van a la tienda y eso, o sea, perdón, pero como justo, pero rara vez, o sea, de los... Todas las cosas que he sorteado, como que ha sido 2 al año, así que pasa que justo eso y me piden la factura y lo cambian y todo normal. O sea, con tal que esté dentro de la garantía. Y todo lo que...
sorteos, o sea, si está, o sea, si tiene garantías, o sea. ¿Y alguna vez no han recogido los sorteos? Ajá. Porque nosotros hicimos un primer sorteo. Ya, y no, nadie vino. Nadie vino abajo. Pero están abajo. Están abajo. Sí. Hay que meterlo también al sorteo. Lo que pasa claro. Es que tú sorteas. Hicimos rota, un sorteo de un gorro. De ropa. Claro. El primer premio, una gorra. El segundo, polo y gorra. Y el tercero era polo, gorro y pantalón. Claro que sí. Y todos están abajo. Todos. Y le dijimos ganador en vivo, todo en vivo. ¿Le respondió el mensaje? Sí. Claro. Pero nunca vino. Nunca vino. Nos dejaron en visto. Los ganadores nos dejaron en visto a nosotros. Sí. No quieren los premios. O sea, de hecho, por eso es que saco tres nombres. Cuando sorteo, saco un nombre que se... Y en caso pase algo, pasa al siguiente. Y si no, el siguiente. Si no, dije volver a sortear. Hicimos lo mismo. Ninguno. Ninguno. Nadie. Los tres. Nadie quiere la ropa que queramos sortear. Pero en un pack, no sé, con suerte. No, todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Ya que se lo lleve, ya. Es como la caserita que ya se le va a podrir su fruta. Ya, tú ya pita. Sí, al menos para decir la foto. Ya entregamos los premios. O sea, fue la quinta de la vencida, pero bueno. Ya. ¿Y cuál es el sorteo más grande que has dicho? Ah, su no. ¿Cómo he podido sortearlo? Mejor me lo quedo. Claro. Sorteaste las finales. O sea, está esto que o se ha sorteado. Ya vamos a sortear el décimo auto y que no. ¿Décimo? ¡Auto! 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 Y no, para ganar, ve. Ya ve. Y no tengo auto, pues. O sea. No. Yo lo he visto, que venía en nube voladora. ¡Ya! Sí, ¡nube voladora! ¡La mierda! Mira, de frente cayó el set. Uno, con lo caro que está la gasolina, y dos, con el tráfico de Lima, es como que es más un gasto que cualquier otra cosa tener. Pero, o sea hay gente que recibe feliz su auto, y yo contento de hacerlo. Yo lo recibiría feliz. O sea, claro. Tú regalas autos a pesar que sabes que la gasolina está cara. O sea, deberías regalar gasolina. Exacto. La verdad. Sí. Auto tanqueado. Auto tanqueado. Claro. Sí, auto tanqueado. Sí, claro. Por supuesto. Sí, pero... Precio de dos carros, ¿eh? Sí, obviamente. Carro claro, tanqueado es precio de dos carros. Tanqueado. Y con brevete también deberías regalar. Claro, claro. Claro. Porque viene un con los brevete. Papeles ya, con lunas polarizadas. Claro. Así. Que diga arriba de taxi. Sí. El arroz chaufa ya. ¿Y alguna vez no te ha pasado que ves que regalas algo y lo venden? Sí. Sí, pero o sea, normal. Es suyo. O sea, legalmente es suyo, es como que... Obviamente... Él puede hacer lo que quiera. No te da feeling, así que... Tú, por ejemplo, imagínate, mira, nos invitas al cine mira, y nosotros vendemos las entradas. Exacto. Claro, ponte. Claro. No, es hipotético. Es negociazo, no vamos a decir, es negociazo. Claro. Pero la suerte es la suerte, es como que es tu premio, es como que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Es como que a veces como que sí, la gente reclama y como, pero... La suerte, eventualmente es como que al que le tocó. ¿Y no tú compras lo que sorteas o te lo regalan? Claro, es puro canje. Claro. Mira, o vas a Arenales a robarte. Todos los colaboradores, todo ha sido comprado con las suscripciones de los colaboradores. Los premios abiertos para todos. Hay algunas cosas que son de que las marcas, les pido, no siquiera auspicio per se, es como que les, además, últimamente, no estoy cobrando la marca, simplemente estoy diciendo como que, hey, como que quiero sortear esto, dame uno para sortear. O sea, ah, y tú le digo, vas y pides. Tú vas. Pides a la marca. Pido para sortear, o sea, es no, como no para mí. Es como le escribes a Xiaomi, oh, quiero sortear, pero sí. Dame algo. ¿Podemos hacer eso nosotros también? ¿Entonces prueben. Ya está. Un iPhone. Un iPhone. Apple, hay que hablarle a Apple. O sea, obviamente es como que tienen que, o sea, que demostrar que eso, o sea, los números van a valer la pena. Ah, ya fue. Sigan el Instagram, por acá va a estar. Y sí, o sea, como que alguna, o sea... Sorteos abiertos, pero de todos los colaboradores, todo ha sido como que... Salvo que haya sido como, por ejemplo, el tema de que ahora estoy invitando a veces para ver en preestreno películas, o sea, eso es hablar con las marcas. Y tampoco es un caje, igual tengo que alquilar la sala y comprar los combos y canchitas. ¿Y tú que eres el dios del sorteo? Claro. Yo vendo. Entrada, ¿cómo? Canchita. O sea, me fue la pregunta. Pero preguntaza. Hablando de sorteos, ¿algún fan ha hecho una locura solo por conocerte o en la calle? Yo, ¡Philip! O sea, un pata estaba en moto, se paró en la mitad de la calle y como, ¡Philip! Se paró, se esquinó y me dijo, hey, Philip, como que, ¿me puedo tomar una foto contigo? Porque sí, pues, pensé que me iba a secuestrar. Como... ya, era una muy buena pregunta. ¿En qué plataforma funcionan más los sorteos? ¿En Instagram, TikTok, YouTube? O ¿tú Facebook. Que eres el dios del sorteo? Facebook, creo. Todavía Facebook ahorita funciona. En parte porque mi fanpage funciona porque la gente ya se ha acostumbrado a que mi fanpage haya. Y también el algoritmo de Facebook ha detectado ahora cuando pides que den like y compartan eso. Mientras más requisitos pidas, menos alcance vas a tener y menos gente vas a estar participando. Mi forma ahorita de maximizar que la gente pueda verlo es simplemente dejas un comentario y nada más. Ah, un comentario X. Un comentario X. ¿Y ya? ¿Y si te siguen o algo?
normal, no, o sea, o así sea, no sea seguidor, se lo da. Claro. Solo tienen que dejar un comentario, sí. No, si claro, no, sí si lo no he visto en mucha gente que lo hace, solamente comentas, y así mientras más comentas, más gente está atenta ahí comentando. Sí, y más allá, y más allá es que el tema es que Facebook se dio cuenta del apalancamiento que puedes hacer con sorteos, y antes hace, o sea, cuando empecé hace 5 años, como que, o sea, sí te podías subir un montón, y que todavía, o sea, todavía el alcance de sortear una TV o algo es igual es fuerte, pero el truco y la... Y, marcas, por favor, no pidan, o sea, mientras menos pidan, más alcance va a tener la publicación. Por eso nuestra ropa no fue sorteada. Por eso. Nos dijo que nos sigan, nosotros, que sean claro. A mi tía, a mi hijo, y las demás páginas que tengo, claro. Que comenten 5 cada uno. Pucha, mucha y, etiqueta a tus amigos, claro. Síguenos en nuestras cuentas personales, sigue a tal, tal. Escríbeme este número. No, mientras más pongan, claro. Sí, sí. Y el link, dale el link de WhatsApp, suscríbete a YouTube, síguenos en TikTok, no funciona. Y suscríbete a ¡Conero Plus! Eso era todos los pasos, hermano. Con razón hubo 3 comentarios, ¿no? Y esos 3 ganaron y no responde. Bueno, qué buena entrevista. No la sé verdad, si Dori. Tienes alguna curiosidad más. Hermano, si tú ¿cuántas tienes... horas streameas? Porque el otro día me desperté, seguías ahí. Me dormí, sí. Seguías ahí. Depende, y otra vez, o sea... ¿No haces extensibles? ¿Has hecho en todo, no he hecho, momento? Pero o sea, he hecho 24 horas de ¿Y cómo se paría el baño? O sea, simplemente dejas en pausa ahí. Sí, pongo en pausa y denme un toque. Este soy bastante eficiente y no ves TikTok mientras estás en el baño. No. YouTube. No o ves sea, de repente. Para, o sea, para ¡con Erojas! No, soy bastante. O sea, solo voy y es como que. ¡Ey! La gente sabe. ¡Ey! Estas 12 horas humanamente es complicado. Sí, sí, sí. Claro. No, no es saludable no ir al baño. Entonces, como que. Bueno, yo personalmente voy. A veces no voy. Porque ¿sí? Estoy estreñido, sí. Sí, ah, por eso, pero no es por, o sea, yo normalmente son sesiones, normalmente mis streams son sesiones de 3 horas, que es lo saludable en el cual claro. Como que estoy ok, ya, o sea, como algo, tomo algo, igual, siempre, pro tip, siempre tengan agua, chicos. Siempre agua. Siempre. Como, mira, con Eroscas tiene su agüita. Sí, no importa bien. Dónde, pero agua. Claro agua. Que sí. Agua claro. Siempre, agua siempre. Por favor. Y eso, y, o sea, y de hecho yo no tomo ni energizantes ni cafés, o sea, solo tomo, o sea... no, para estar así con los chutes. No, frutos, o sea, o frutas. Té o sea, chino. ¿Ah? Té chino. Té puede ser, alucinante, té es uno de los pocos que... ¿Usas azúcar, edulcorante, no, o sea, stevia? Azúcar a veces sí, pero no es cañazo. Que no es un montón. ¿Y la...? ¿Fumas? No. ¿No? Me sorprende. No, es que no necesitas vicios para tener... ¿No usas esos, cómo se llama eso que prende? ¿Los vapes? Que, no, que hace... Ah, incienso. Ajá, incienso. Oh. ¿Nada? No, o sea, no son, los videojuegos son divertidos. ¿Sabes de por karate? Sí. Estudié chiquito, pero no, o sea, lo dejé, o sea, lo estudié 2 años, que era como Jeet Kune Do o sea, era como Taekwondo que Taiwán, Tai es de Taiwán. Pero era Viet Kwandao, era de Vietnam. Me acuerdo qué fuerte. Suena más agresivo. De bombas. Claro. Y justo me acuerdo de justo esa época porque había, o sea, estaba Karate Kid, o sea, la original, y era como que te daba todo este hype de ¿qué cuál no karate. Es el original? Cobra Kai, mano, ese es el Bamba. Cobra Kai es el Bamba. Cobra Kai claro. Es la secuela del Karate Kid original. Ah, es que Karate Kid original es con Miyagi, creo, ¿no? Con Jackie Chan, ¿no? Con Miyagi, ¿no? Con Miyagi Chan. Jackie Chan, pero... Jackie Chan, no. ¿No? Jackie Chan es después. O sea... Esa es la copia. Jackie Chan es chino. Ah. Karate japonés, como que... Ah, ya. Igual acá. Peruano. Presidente japonés. No, no. Es presidente. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y casi presidenta. ¡Fili presidente! ¡Sí! Vamos a hacer una campaña. Abajo. Ahí está. Hasta Fili presidente. ¡Fili presidente! ¿Cómo vas a contratar a tus congresistas? ¿Por sorteo? ¿Por sorteo? ¿Por voto? ¿Cómo elegirías? ¿Tú solterías? ¿Cómo elegirías? Eso está bueno. La verdad. Ah, no, es una buena ¿verdad? Pregunta. Yo creo que mejor en sorteo. Sí, en sorteo. Mira, otros sorteaban tappers. Otros sorteaban ropa. Claro. Otros sorteaban... Philip sorteará cocina, licuadora, horno eléctrico. Y congresistas. Congresistas y congresistas. Brules. Claro que sí. Bueno, Philip... Ha sido un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación. Hemos aprendido nuevamente bastante. Sí, usualmente con los invitados que tenemos no aprendemos nada. No aprendemos nada. La verdad. Incluso sabemos más que los invitados. Sí. Okay. Sí. Ha sido el primer invitado que nos ha escueleado, claro. Culturizado. No era esto. O sea, me divertí un montón. No, está bien, gracias, hermano. Yo mañana no sé, voy a crear un juego también. Yo ya sé programar ahorita. Yo ya sé programar. Ya sé. Claro. En el comentario. Han puesto, ya se han graduado. Sí. Gracias a este podcast ya se han graduado. Él ya estudiaba. Va a probar mañana su examen. Ya, vale. Acá. Así que
Nada, pues, gente, ya saben, suscríbanse, comenten, denle al botón compartir, por favor. Toquen abajo. Si quieren, no importa, pero hagan algo. Den clic en algo. Mira, no comenta. Nada, comenta ya, con el algoritmo, ya tú sabes, ya no podemos. Y creer. Recuerda lo que dijo, ya pe un sol con un comentario acerca de. Es en serio, chicos, ¿eh? No es broma, ¿verdad? En serio. Es en serio, sorteazo. Solo tomamos a la broma, piensa que. Sí, sí. Pero este es en serio, porque lo dice. En serio. Lo dice él. Palabras finales de repente. ¿Algún consejo que quieras dejar a todos los coneros? Claro. Que dicen que el que es pobre porque quiere. Ajá. Claro. No, siguen haciendo de brasa. Si están viendo esto, es como que este es el. El resultado de no estudiar. Muy aparte de. No, sigue, Filipe, perdón por cortarte. Sigan haciendo lo que les gusta. O sea. Que esos chicos, mira, no necesitan mucho más, o sea, suficiente. Buen audio, buen video. Es más, si tienes solo tu smartphone, empieza con tu smartphone. Así empezamos con... Todo el mundo empieza. O sea, si ves mi primer video, hacer un terrible. Yo aluciné en la época del colegio, que me gustaba compartir. Escribía un Word recontra mal escrito y lo mandaba por Hotmail. No sé si ¿Alguien ha escuchado acerca de Hotmail? Claro que obviamente, sí, yo tengo mi Messenger todavía. Yeah. Claro, ahí está mi Outlook. Entonces, como que antes de los blogs, así es eso. Entonces, como que, los que le gusta. O sea, yo lo loco es que todo esto lo que hago de hablar sobre tecnología y videojuegos lo hacía desde que tenía 5 años y lo voy a seguir haciendo. Tú escribías como un blog en Word y se lo mandabas. Exacto. A tus amigos. Sí. Es como que de la nada yo recibo un Word. Uy, ¿qué es esto? Sí. Y ahí aprendo. Pero le llegaba un mensaje directo, es un spam. Probablemente era spam. O sea, pero me bastaba porque uno me dijo, yo leía tus Word y era como que ya. Alan, Word, nada más. Nada más. Entonces, calidad versus cantidad, chicos. Es como que aprecien a su comunidad. Y a todos los que están viendo, que han llegado hasta acá, porque yo sé que la mayoría a los 15 minutos ya pararon este video y lo vieron luego en TikTok. Yo sé cómo funciona. Sí sabe. Hace 10 años que veo algoritmos y sé cuál es el comportamiento de redes. Igual. Ha hackeado nuestro canal, ha visto estadísticas. Él sabe. Según tus algoritmos, ¿llegaremos al millón nosotros alguna vez? Sí, definitivamente. Ya está. Philip. Lo dijo nada él. Más. Yo le creo, Philip. Pero sigan la constancia, sigan, o sea, perseverancia y siempre que háganlo por el gusto de hacerlo y que realmente sientan que están haciendo algo chévere y que podrían seguir haciéndolo y como incluso si dejaran de pagarlo háganlo porque de verdad, o sea, yo sé que hay un tema económico que está detrás, pero no lo hagan por el dinero, créanme, es lo último que quieren hacer. O sea, dale, vamos a cambiar ese chip. Sí o sea, simplemente háganlo porque de verdad no, les gusta hacer dinero y sin dinero. Claro, dale, está bien y nada, o sea, suerte, sigan haciendo lo que les gusta y nos vemos un día hasta cuando les entregue algún premio que ganen el sorteo. Premio del mejor podcast. Del mejor ahí apuntamos podcast. Ahí es, así que muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y por no dormirse, si es que llegaron. Exacto, por favor. Y ya saben, agentes, like, suscríbanse, comenten, ya peen, plinen, abajo está el PayPal, síguenos en nuestras redes y ya saben todo lo demás. Ya saben, ya, listo. Gracias. Chau. Ya no puedo más, eres chipitax, pero te hago gemir. Bueno, reír. Qué triste. Fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más. Ya, la golonía emigró. Desafiando el final. Tum, 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 tum. Hoy quiero saborear ese ano. Oh. Tengo compasión ni piedad. Oh, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Esa no es una canción. Y estamos aquí otra vez. Mismo día de grabazao. Mismo frío. Está de su madre. Mismo baja temperatura. Estamos en los Yapes. Acá. Cagándonos de frío. Claro que sí. Y cagándonos de hambre. Para saludar. Y cagándonos también. A Richard Anderson Sammy. Letus e imbécil. Richard Anderson Samillán Maywire. Yapen, gente, yapen. ¿Cuánto yapeado? Una lucasa. Yapen. Gracias por yapear. ¿Sabes qué dice? ¿Qué dice? Jajaja, cague de risa XD. ¿Qué? Ah, verdad, mano. ¿Qué? El editor no va a editar los Yapes. ¿Por qué eres cagón? Es que no va a tener tiempo, pero no le va a alcanzar. No, se consigue dos, papi. Dos editores. Practicantes sin sueldo. Decise. Ok. Ajá. Decise y otro didat, que sea mi compañero. Claro. Chinen, el que está editando este video, te amo. Chinen, no te amo porque mi parte no lo vas a editar, pecagón. ¡Pero tenemos! ¡Oh! ¡A Luis Enrique Elvica! ¡A Carapi! ¡A Carapi! ¡A Carapi, mano adivino! ¡No! ¡Ah!
¡Ya! Ya, yo sé esa cara, 10 céntimos. 10 centavazos, hermano. Dice, dime gracias, papi. Gracias, papi. Ya sabía, ya pea, Posdata, invita a mi batería, Maicelo, peco chatumade. Ya se votó, Maicelo, no, peco, hermano. Le hemos escrito dos veces y las dos veces me dejó en visto. Claro que sí. Y yo aprendí a ya valorarme. Sí, ahora sí, por fin, por fin. Por fin. Ya no está rogando. Por fin ya no está rogando. Sí, ya no ruega. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Ah! Este es un monto. ¿Qué? Poco, pero sexual. 69. ¡Exacto! ¡Qué rico! Ya me lo sé. Ya, ya. Alexis Johan Guamani Santos. ¿Cómo es ese? ¿Cómo? ¡Guamani! Saludos, crack, desde San Juan del Uri, Washington. ¡A la mierda! 69 centavos. Man, ¿por qué? ¿Por no, qué? 69 sí tiene sentido. Y es rico. Sí, y sí, es rico. Ese monto es rico. Sí, ese monto es rico. ¿Has hecho alguna vez un 69 por 12 cuadrados? No voy a hablar de mi vida privada. Ok. Ok. Eso es un sí, ¿no? No sé. Pero lo que sí sé. ¿Qué sabes? Es de que Eric Arnaldo Shimpukat Yampiaja a la mierda. A ver, dime ese apellido. Shimpukat Yampiaj. ¿Qué dice? Un solzaz. Una lucasa, yapea. Buen programa, saludos desde el Amazonas. ¡Oye! ¡Oye! Estás con Tehuán Brillo. ¡Oye, pero un solcito! Un solcito, está ahorita en la fiesta de Juan Juan. ¡Ay, que lo pinga! ¡Ay, que! ¡Ah, no! ¡Mucha cocón he tomado! ¡Hermano! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uno por uno! ¡Dos! ¡Tarado! Por eso tenemos este programa, porque somos burros. Pero más burro es producción, mano. Esa producción. Ese burro. Otra vez te hago la pregunta. ¿Cuánto es uno por uno? Dos. Me voy. Es la tabla del uno. Uno por uno. Cero. Cero, fe. Todo al uno es cero, ¿no? Es. Todo al cero es ese uno. ¿Qué? todo al cero es uno. Ay, ¡oh, estudia! De mierda, es uno. ¿Pero ni siquiera queriéndonos corregirle, ¿sabes? Imbécil de mierda. Te hago la pregunta una última vez para que me digas solo una cifra. Ok, una cifra. Ok. ¿Cuánto es uno por uno? ¡Uno! ¡Uno! ¡Te la creíste! Jean Paul Neira Chumpitas. ¿Qué va? Ya les hice plin y nunca lo leen. Prefieren leer solo yape. Por eso solo abrí mi cuenta y deposité un sol para quejarme. ¡Tenemos un sol en Plin! ¡Tenemos un sol en Plin, carajo! ¡Por fin, güey! Lo que pasa es que en Plin no se puede dejar texto. Ajá. Así es. Claro, pe. Esto es más chévere. Por eso ya, pe, auspicio. Claro, pe. La gente quiere tu aplicación porque puede dejar texto. Si tú quieres venir, te decimos que pongas texto. Claro. Poner texto para Plin. Yo invento el texto. ¿Ah? Yo invento el texto. Tú inventas el texto. Yo no invento el texto. Inventamos el texto, Plin. Plin, mira que nadie apea. Nadie plinea. Nadie plinea en tu aplicación. Podemos ser los pioneros. Porque dime, ¿quién usa Plin? Todos. ¿Todos? Todos usan Plin. ¿Todos? En la tienda al costado de Yape tienen Plin. O sea, tienen, no lo usan. Ah, bueno. No, estamos hablando de quiénes los usan. Quien dice, oh, te plineo, ¿no? No, qué asco. Te yapeo. Te yapeo. Además, ¿qué? Usan Plin, pero dice, oh, te yapeo, pero con Plin. Cojudos, ¿no? Sí, imbécil. ¿Le ves yape? ¿Cuánto estás posicionado en este mundo? ¿Ah? ¿Cuál mundo, mano? Solo es Perú. Ok. ¡Tenemos! ¿Qué tenemos? A Denzi Franklin Guamán Calderón. ¿Cómo? Guamán Calderón. Ok, ¿qué dice? Cero punto. ¿Qué dice? Cero punto. Dice, saludos desde Cajamarca. ¡Ah, el cajamarquino! Cajamarquino con... Claro, está con ahí. Con Amazonas, ¿no? Con Amazonas, amazoneño. Ahí están. Claro, ¡ah, 0.60! Claro, pe, ¿qué sabe de Cajamarca, mano? Castillo, pe. Castillo. Los ronderos. Los ronderos, esa gente que roba, ¿no? Pero dice que hace justicia propia. ¿Justicia? Justicia. No, eso por acá le llaman saqueo. No sé, por allá creo que ronderos, ¿no? Justicia Spider-Man. Justicia tiene Spider-Man. Tiene razón, claro. Justicia Spider-Man. Claro. Iron Man. Toda esa gente. Pero Iron gente Maiden seria. También. Iron Maiden, claro. Ah, claro. Claro. Diego Rinaldo Villalta Pinedo. 0.30. ¿30 de nuevo? Saludos a Jetlas, mi querido hermano gemelo de Grillo. ¿No? Pasa. Pero yapea. O fue un chiste, ¿eh? Hermano gemelo de Grillo. No, pero sería bueno. Pero es que Grillo no es humilde. Tú sí eres humilde. ¿Sabes por qué Grillo no es humilde? ¿Por qué? Porque no viene con Eroscas. Le escribimos y no viene. Cha de su madre. ¡Tenemos! ¡Ah! Joel David Arapatola. Esa yapeaba antes. Ya. Esa yapeaba. ¿Tola? Tola. Cuidado. Tola. A ver. Tolitita. 0.20 centavazos, hermano. Dice. ¿Qué dice? Solo porque me dieron pena 10 céntimos más porque le faltó para mi gologolo. Felizmente te dimos pena y no pene, hermano. Pero no, nos no quiere dar pene, weón. ¿Nos quiere dar pene? Quiere que le damos otra vez gologolo. Ya pió 10 por un gologolo, ahora ya pió 20. Pero tenemos que esforzarnos. Ahora tenemos que meternos al telesófago. Ya. ¿Qué estamos haciendo por 20? ¡No! ¡No! ¿Has escuchado la canción de Bad Bunny? Claro. Que ha sido famosa, que le quiere dar un de julio.
Fiestas patrias, ajá. 28 soles. No, 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 no. ¿No? No, pero fiestas patrias americanas, creo que es. Americanas, sí, ya. Creo. Le quiere dar en el de julio. 69, ¿no? Le quiere dar en el en de julio. Julio. En julio. Es un número, mierda. 7, julio, 7. En 4. En 4. En 4, el 4 de julio. 4, el 4 de julio. Ya. Con esa premisa, ¿cuánto yapeo querés tú? 28. ¿Cuánto? Ah. ¡Cuatro soles! ¡Cuatro soles, lucasas, hermano! ¡Cuatro lucasas! Mario Carlos Mendoza Villanueva dice, pa' el desayuno, almuerzo y cena, papi, con Eroscas. ¿Cómo? ¡Con Eroscas! Así, 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 sí, sí. ¿Y por qué así de cabro? No, es que puso un emoji de florcita. Ah, es cabro. Cabrazo, sí. Hermano. ¿Qué? ¿Cuatro soles, desayuno, almuerzo y cena? ¿Tú crees que eso es equivalente? Papi, hay un balance. ¿Cuánto está el arroz? ¿El arroz? Claro. Espera, ¿se come arroz? Tú dime cuánto está el arroz. Yo no sé, porque nunca he comprado arroz. Yo tampoco. ¿Cómo siempre es que... me lo han regalado ahí. Sí, pero acá en el... La tía de pollo brazo me dice, toma, lo come sobrado. Tres granitos. Yo creo que el arroz está... Cuatro soles de arroz pides. Lo divides. Qué chaufa, toda la semana. No, arroz nomás. Arroz blanco. Arroz nomás. Claro, arroz blanco, papi. Oh, qué triste será comer arroz blanco. Yo como arroz blanco. ¿Que sí? Sí. Pero, o sea, tú le metes ajos, aceite... No, y sal. Arroz. Ah, arroz. Arroz, agua, arroz, se evapora, listo. Nada más. Nada más. Ah, nada. Ni variante de arroz con leche, nada, nada. No, leche está caro. Pero. La esa de... Ah, pero. Ni siquiera es leche, es agua. Tenemos a Brando Miguel Ángel Velázquez a la. ¡Nah! ¡Nah! 10 céntimos, hermano. Dice, donando para recibir el doble. ¿Qué doble vas a recibir? ¿Qué doble vas a recibir? Doble saludo, seguro. Doble saludo. No. 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 Son tres cifras iguales. Tres cifras iguales. 0000. 00. Ah, con cacho. Me quemo. Me voy al infierno. Te vas al infierno. Vamos a retomar todo. Vamos a retomar. Ok. Sí, la... ¡No! Tengo. ¿Qué tienes? Tres cifras iguales. Tres cifras iguales. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Y son tres cifras iguales. ¿Cuánto es el monto? 3 por 2. Por 2. Serían 6, 3 por 2, 12. Bueno, tu celular está malo. Sí. Esa caída la ha afectado. ¿Por qué? De la nada he abierto WhatsApp, me sale un pene. ¿Por qué? Ah, es que es el WhatsApp de mi mamá. ¡Ah! ¡Pero nos ha donado! ¡Dime! 6 soles con 66 centavazos. ¡Qué buen número! ¡Número! ¿Adivina de quién? Hablado. ¡Sandro Loaiza Oroncoy! Uy, me suena ese... Ese también me suena, mano. A ver, dímelo de nuevo, ese apellido me encanta. ¡Oroncoy! Aquí yapeando religiosamente. ¡Ah! Muy bien, hermano. Muy bien, tu yape sí va a salir. Claro. No, qué buen chiste. No es como la iglesia, que te dan tu diezmo, claro. Y ni siquiera sales, ¿no? El padre, ¿acaso cuando das el diezmo te menciona? No te menciona. Te menciona en un podcast. No, pero... No, 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 para nada. Claro. Algo te tocan. Espera. ¿Qué? ¿Qué? Esto lo va a ver la gente que ve se queda solucionando los yapes, mano. Mira. Carlos Enrique Chambi Núñez. Pero léelo con ganas, pe. No, es que estoy indignado. No, léelo con ganas. ¡Carlos Enrique Chambi Núñez! ¿Qué dice? ¡Un solzazo! Ya, qué bonito. Mira el emoji que pone. ¿Qué significa esa huevada? Esto significa que se me sale la rodilla. Ya. Porque la rodilla está afuera. Y ahí ahora se le sale el brazo. Ahí pone un sol más para poner esta huevada. A ver, ya, es que está aumentando masa muscular acá en el bíceps tríceps. Claro, otra vez, un sol. ¿Qué dice? Una cara de diablo. Cara de diablo. Ya, esa carita lo pone a las flacas después de que ha crecido su bíceps, pe. Ahora, diablito. Viene el brazo izquierdo. ¿Brazo izquierdo? Sí. Ah, es que no es macho, pe. Ahora, la pierna izquierda. La pierna izquierda. Sí. Espérate, sí. ¿Esto tiene algo? Sí, tiene algo. ¿Qué formas? Una cabeza, brazo para allá, para acá. No lo entiendo, papi. Y a la final es mi causita. Espera. ¿Qué? ¡No! Espera. No me digas. No me digas. Ya no yape. Man, el declive de Colerón. A la final le cierra él su yape diciendo: les mandé el yapeo de Exodia. Gracias por el episodio de Mateo. Dormí todo mi vuelo a Ámsterdam. ¡Ah! 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 ¡Encima te vas a Ámsterdam! Espera, un conero a Ámsterdam. ¿Amsterdanesco? Ah, es Holanda, papi. ¿Amsterdam es Holanda? Sí. Ya, pero se ha ido a Ámsterdam, no a Holanda. Claro. Es como decir Lima, limeño. Ya. No soy peruano por estar en Lima, ¿no? O sea, también. ¿Qué chucha acaba de decir, oh, imbécil? Pero, o sea, soy, pero también soy limeño. Mira, por eso no yapean más. Amsterdanés y Holanda. Holandeño. ¿Pero tú has visto esa vaina que es Holanda o Países Bajos? Sí, pe. Es porque antes eran Unión Soviética. Pero ¿cuál es la que vale, peón? Porque yo veo ahí los partidos cuando vendía el Mundial de Rusia 2018, decía Países Bajos versus España. Claro.
Holanda, pues, el pelado, el Robert. Claro, pero Robert. Robert. Ah, ese es su nombre. Claro, el Robert. Robert Robén es. Robert. Robert Robén. Ajá. Ah, sí. Mano. Ese te pelado. Ya. Ese es de países abajo, pe. Ah, porque está abajo, ¿no? Claro, pero está abajo. Pelado. Claro, pelado. ¿El de abajo es pelado o no es pelado? No, el de abajo es Holanda. Ah, Holanda. Claro, país abajo. Holanda. Te saluda. Holanda. Sí, me... ¿Cuál es el país que te saluda? Holanda. Oye, finalizando el programa, ¿siempre se quedan sin chistes o...? Sí. Mano, déjame decirte... Al cabrón, ya ves. ¡Gente! Recuerden, yapea, 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 yapea. ¡Te cagaste! Ya, serio, gente, por favor, yapeen, pe. 10 yapes creo que han estado. 10 yapes. Que lo edite tu causa, pe. Son 10, pe. Edítalo tú, pe. Que lo edite tu causa. Oh, edítalo tú, wey. Que lo edite tu causa. Oh, no le estás pagando, weón. Tú tampoco le estás pagando, weón. Es tu causa. Los cosas trabajan gratis. Los cosas trabajan gratis. Pero por así eso, como producción. Obviamente. Claro. Trabajamos gratis. Sí. Gente, no se olviden yapear, por favor. Plinear, si es que quieren. Abajo está el PayPal. Abajo también están los comentarios. Comenten, por favor. Hashtag yape auspicia con Eroscas. Y abajo está los países abajo, pe. Ah, claro que sí. Ya, con ese chiste de mierda nos vamos.